Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al show de Murray. No, perdón. Bienvenidos a este debate sobre y análisis sobre el primer tráiler de la película Joker 2 de Todd Phillips. Y aquí cuento con Jonas Custodio. Hola, John, ¿qué tal? Emocionado con este tráiler, la verdad. No sé, realmente no sé vuestra opinión. Ahora me la iréis contando. Tengo aquí a Ciberfricoide. Ferni. Muy buenas, John. Gracias por la invitación. Que está esperando Matrix 5, por lo que tengo entendido. Matrix 5 o el número que sea. Si es una precuela, encantado de la vida también. Federico Alba, Fede, para los buenas. Suscriptores y fans. ¿Qué tal, Fede? Muy bien. Deseando hablar ya del tráiler. Ni queriendo que el Madrid, o sea, que el tráiler, que el teaser fuera malo para que el Madrid ganase al City, lo hemos conseguido. Así que hay que centrarse en Mbappé. Sí, te voy a decir en el tráiler y en Joker 2, pero sí, tal vez en Mbappé. El colega Clown Prince. ¿Qué tal? Pues había ganas de que llegara este día, ¿no? El día en el que ya tenemos con nosotros el tráiler de la esperadísima Joker Folie à deux. Así que muchas ganas de comentar. Aquí está desde el sótano del Planet. Un saludo a la gente de ese canal. ¿Qué tal, chavales? Encantado de estar por aquí. ¿Qué tal, Ado? Muy bien, encantado de estar por aquí y tener tiempo por fin para poder pasarme por aquí. Siempre es un placer hablar con vosotros. Bueno, hoy falta una persona que es Master Wayne, cuando pueda se incorporará. Hoy estamos aquí para hablar únicamente, aunque siempre caerá algún tema, porque siempre se cuela algún tema de DC o de Marvel, de el segundo, no, perdón, sí, de Joker 2 o del primer tráiler de Joker 2. O el teaser o todo lo que ha ido saliendo que tengo aquí. A ver, bueno, de primeras, ¿qué os ha parecido? De primeras, sí, a ver, ¿quién quiere empezar? Jonas Custodio. A ver, la verdad que yo sí tenía fe a esta película desde antes, desde mucho antes, ¿no? Soy fan de la primera, me gustó mucho la primera. Y como tuiteé el día de ayer, para mí incluso este tráiler ha superado, o sea, no la película, porque es un tráiler, no se puede comparar, sino la atmósfera, lo que es la iluminación, la fotografía. Veo que hay una sensación más de, ¿cómo decirlo? Con todos los colores, una sensación más de la obra de teatro, que es como lo han estado promocionando con algunas de las fotos que han estado subiendo, ¿no? Como con la luna en un escenario, ¿no? La verdad que estamos en la primera fue una sorpresa que muchas de las trama principal con la chica esta, la que sale en Deadpool, haya pasado en su cabeza, y acá ya desde un principio ya nos está diciendo que, por si acaso, un montón de partes de esta película, muchas partes de esta película van a ser también en su cabeza, ¿no? Como con los paraguas esos cambiando de colores de acuerdo a la perspectiva. Estoy la verdad que muy emocionado, me ha encantado el tráiler, hacía bastante que no veía un tráiler así que me emocionara tanto, después también de tantas películas no tan buenas que han estado sacando últimamente, pero nada, estoy súper emocionado y ya después conversaremos de cada parte del tráiler, ¿no? De todo lo que estamos viendo. ¿Qué te ha parecido, Fricoide? Ferni. Pues me parece que voy a ser el discrepante aquí en el debate de hoy, porque bueno, a mí no me ha parecido gran cosa, no sé. Yo pienso que la película va a estar bien. Por la música de tensión. Es que siempre contigo vas unido a la música de tensión. Bueno, venga. A ver, a mí la primera me gusta mucho, pero tampoco me parece una película excelente. Entonces, esta secuela creo que pierde esa innovación que tienen siempre las primeras películas. Y entonces aquí estoy viendo una historia de amor, así que puede estar bien. Y lo que ha dicho Jonas, estoy totalmente de acuerdo, de que la fotografía y todo eso luce espectacular. O sea, pero a mí a nivel de historia y eso no me ha llamado mucho, la verdad. O sea, y no me estoy quejando del musical, porque pienso que las canciones que van a ser perfectas, seguro van a ser buenísimas. Me gusta mucho Lady Gaga. Y la película esta de Nací una estrella también me gustó. Y bueno,
en general, pues ya te digo, la película no me llama mucho. Sigo sin ver al Joker de los cómics, no sé, el Joker ese que es un genio criminal. Yo esperaba ver algo más, pero bueno, ya veremos a ver la película, si de verdad acaba convirtiéndose en eso o no, pero me ha parecido como una historia de amor, así, lo que me han presentado es eso un poco. Entonces, no sé, no creo que vaya a ser el mega peliculón. Yo creo que va a ser una película que va a estar bien y ya está, esas son mis expectativas de momento. Pues aquí dicen que te va la marcha. Bueno. Veremos. Federico, en orden. Federico. Pues mira, hay veces que ya solo con unos segundos te basta. A mí ya me han ganado con los primeros segundos del tráiler. Primero vemos a Arthur Fleck en la celda, ¿no? Pero luego ese camino por el pasillo y ese cruce de miradas con Harley, con el personaje de Lady Gaga, esa conexión que se establece ahí ya hay una historia. Ahí ya me han vendido una historia, ya hay una química brutal entre esos dos actores y una textura cinematográfica que es que no se ve en el 90% del cine comercial que se ve. Entonces ya, solo con eso ya me han vendido la película. Para mí el teaser podía ser eso y ya tendría unas ganas locas de ver esta película. Pero es que aparte de eso, pues tenemos otras muchas fantásticos momentos. También ese camino con los guardias en que los paraguas son negros cuando va caminando y de repente él mira hacia arriba y cuando cambia su visión, ¿no? De repente él mira hacia el cielo, que es como escapar de allí, ¿no? Con la mente, de repente los paraguas son de color, que es una referencia a la película que ya, pues ya lo hemos hablado aquí cuando hemos hablado de esta película, ¿no? De los paraguas de Cherburgo, una obra maestra del cine musical. Y bueno, pues luego tenemos referencias a los cómics, como ese traje blanco que remite, ¿no? A The Dark Knight Returns de Frank Miller. Tenemos el momento del pintalabios, ¿no? En el cristal. Y veo una química entre estos dos actores, de verdad, en todo el tráiler, que es que es hipnótico. Es que creo que esta película, luego a lo mejor podrá funcionar más o menos, pero va a ser fascinante. Luego, por supuesto, el tráiler confirma lo que hemos estado diciendo de lo que es el elemento musical, que es que va a haber momentos en los que en la imaginación del personaje, es decir, dentro de la mente de los personajes son los números musicales. No es que de repente los personajes se pongan a cantar como en un musical para expresarse, ¿no? Sino que serán momentos dentro de su mente. De hecho, el propio Todd Phillips, he leído ahora mismo unas declaraciones en las que dice que él no definiría la película como un musical, sino que la música es un elemento importante y que está integrado en la mente del personaje. Dice que ya en la primera película, que ya trabajaron eso, ¿no? con Joaquín Phoenix, ¿no? Que él tiene ya una música interna en la que su mente está inmersa, ¿no? O sea, que es expandir un poco ese concepto que estaba ya en la primera, y que ya incluso el final de la primera, como hemos dicho aquí, si os acordáis, con el asesinato de la psicóloga esa que le estaba entrevistando, ¿no? Y de repente esa canción que suena, ese The End con estilo a musical antiguo, eso estaba ya ahí, en la primera película estaba ya, en el ADN de la primera película estaba ya esto. Entonces, bueno, yo me ha encantado y muchas ganas de verla. Clown Prince. Quería decirle a Fricoide, hombre, es un tráiler. No podemos decir, no podemos criticar. Esto ya formaría parte del debate. No, sí, pero bueno, es solo un detallito que en un tráiler no podemos decir, es que la historia no me convence, es que todavía no está la historia. Y de hecho, es mejor que en un tráiler no te cuenten la historia, ¿no? Entonces, el tráiler, lo único que podemos vislumbrar son eso, aspectos visuales, algunas ideas aquí y allá, ¿no? Entonces, pero la historia, lo que es la historia es que no está todavía, no sabemos. Clown Prince, ¿qué tal, Clown? Dale. Pues bueno,
Sí, por mi parte, sentimientos encontrados. Yo. ¿Encontrados? Sí, sí, sentimientos encontrados. O sea, nunca voy a poner mayor tensión como en este momento. Sentimientos ahí encontrados. Ahí está, Clown. Sí. Yo sabía, sí, yo, Clown. Yo confiaba en ti, Clown. Bueno, no me jodas, Clown, tío. Vamos a ver. Ahora vamos a explicarnos, ¿no? Vamos a explicar. Pero bueno, yo sabéis que soy ultra fan de la primera, de Joker, que es no solo una de mis pelis favoritas de las pelis basadas en conceptos del cómic de superhéroes, sino del cine en general, diría, ¿no? Entonces iba con unas expectativas y con una ilusión, pues, de nivel estratosférico. Y claro, pues me he encontrado con algunos elementos que sí que han colmado esas expectativas, pero otros que no tanto, ¿no? Entonces, yo por la parte del tono, la atmósfera, la fotografía, la iconografía visual, la expresividad de la interpretación de Joaquin Phoenix, no tanto la de Lady Gaga, de momento, lo que poquito que se ha podido ver, pero bueno, esos elementos pues remiten claramente a lo que hizo magistral a la primera parte, ¿no? Por ahí, por esa parte, pues ninguna queja, ¿no? Ahí excelso, magistral, sublime. Pero hay cosas que me han dejado muy desconcertado en cuanto a lo que sugiere el tratamiento de personajes, ¿no? Y es que yo, o sea, por lo poquito, en estos dos minutos, lo que veo básicamente en cuanto al tratamiento de personajes es la primera peli, situaciones heredadas, casi calcadas, ¿no? De la primera peli, un estado emocional de Arthur que sugiere muy similar al de la primera peli, previo a la catarsis, que se supone que experimenta en la famosa escena de las escaleras, ¿no? Con Lady Gaga de por medio. Es más o menos como si lo resumiéramos con la primera más Harley Quinn. Entonces, claro, yo dentro de mis expectativas, si lo planteamos como una evolución del personaje, porque hay que tener en cuenta la ambigüedad narrativa de la primera parte, ¿no? Que deja en el aire si todo es onírico, si ha ocurrido realmente, qué parte está en la mente del personaje, cuál no y tal. Entonces, pero claro, el desarrollo dramático de Arthur ha acontecido, ya sea onírico o ya sea real dentro de la ficción, ¿no? Y claro, aquí volvemos a ver a Arthur en un estado emocional similar al de como el de primerizo, más retraído, más tímido, ¿no? Entonces parece como que en vez de ser Joker, el foco de locura que inspira, que arrastra, que potencia a Harley, ¿no? Pues parece como si el propio Arthur fuera el que se ve motivado por Harley para resurgir como Joker, ¿no? Entonces eso para mí contraviene un poco la esencia del propio concepto de Joker, que por mucho que dijeran algunos, estaba para mí perfectamente representado en la primera parte. Primera parte, veías el concepto esencial del origen de Joker, ¿no? Como un hombre común abrumado por las circunstancias y que en un momento dado de quiebre emocional se deja llevar y acaba abrazando el absurdo, el sinsentido y se convierte en una fuerza de la naturaleza, pues estaba muy bien representado. Entonces, para mí lo lógico era mostrar una evolución a partir de ahí, pero parece como que hay una regresión, ¿no? A la etapa de Arthur, pero influido por Harley Quinn. Entonces, un poco receloso del papel que juegue Harley Quinn con respecto al desarrollo dramático de Joker, ¿no? Yo pensaba que él es el que iba a inspirarle a ella, ¿no? Lo lógico de y después, pues, ese folia D que da nombre a la película, ese delirio compartido en secuencias surreales, visualmente rompedoras y tal, que representaran los delirios de ambos, ¿no? Y tampoco he visto tanto de eso. Entonces, bueno, pues por una parte sí que remite a la excelencia de la primera, pero por otra deja ahí incógnitas que quizás se resuelvan en futuros adelantos. No hay que esperar porque son solo dos minutos, pero no sé, lo que sugiere no me ha acabado de molar, o sea, no me ha resultado consistente con lo que planteaba la primera. A ver qué pasa en los siguientes adelantos. Bueno, ahí tenemos a Ado. ¿Qué tal, Ado? A ver, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues como ejercicio visual es un ejercicio de primer orden, eso no tengo duda. Es una delicia ver cosas así, independientemente de cómo se titulen, de qué vayan. Es una maravilla y puritita envidia de no tener a gente como Phillips al cargo de producciones como Superman. Puritita envidia, ¿no? Yo llevo desde ayer con los compases del tema, lo que el mundo necesita ahora es amor, ¿no? O sea, ya se me pegó, porque además lo vi en directo. Estaba haciendo otras cosas por la noche y digo, pues mira, salió antes de lo que decían de las 3:30 de la madrugada. No sé si salió a eso de las 2:00 así. Y bueno, visualmente es un cañonazo. Es un cañonazo. Otra cosa es que a mí se me han despejado algunas dudas. Discrepo. ¿Despejado o se te han creado nuevas dudas?
Al principio se me creaban muchas dudas porque no sabía realmente lo que estaba viendo, pero le vas dando vueltas al tema y estoy en desacuerdo con una cosa que ha dicho Fede, y mira que no suelo estar en desacuerdo nunca de que esto va a ser un musical, y en ese sentido está clarísimo. Y últimamente Hollywood no vende los musicales, no los anuncia como tal. Hay una actitud de Hollywood a no anunciar una película como un musical y luego resulta ser un musical. Supongo que financieramente no les va bien esa estrategia. El caso es que los musicales siguen dando pasta, pero no se anuncian como tal. Luego la gente les gusta y se lleva la sorpresa, buena sorpresa en el cine, pero no se anuncian como tal. Ya es... Entonces se me encendió la luz a lo largo de las horas, porque lo que estaba viendo en pantalla no se correspondía con lo que tenía en la cabeza, que es lo que señala también Clown, ¿no? Que yo me esperaba ver ya a un Joker aquí. Y si no jodas, no, por favor. A Arthur. Entonces empiezas a amarrar dos y dos. Tienes por un lado Todd Phillips que está diciendo que esto no es un musical. Luego tienes las expectativas de ver a Joker y que entre en escena Harley Quinn, ¿no? Entonces vas sumando dos y dos y yo creo que estamos ante un musical puro y duro que desarrolla, que se va a desarrollar en la mente de los protagonistas. Y es decir, aquí posiblemente no tengamos un personaje desarrollado como Joker, sino que sigamos viendo en los mundos oníricos de Harley Quinn y de Joker. Es decir, y estemos saltando de la realidad a los mundos de fantasía de los dos. De ahí también el título de Locura 2, ¿no? O como se pueda traducir menos literalmente. Y me gustó sobremanera una escena de Todd Phillips, no sé si está metida aquí, ahora se llama un teaser, tráiler de no sé qué, el tráiler este, es la escena de la mano, donde ella le va a coger la mano y parece que como no se la acaba de coger como si se asusta. Y eso me puso también en la pista de que en la realidad, es una escena que estamos viendo en realidad, ella no se atreve ni a cogerle la mano a Arthur, pero la escena que surge a continuación... ya entras en un mundo onírico en el que ellos ya están juntos, ella se atreve a más con él. O sea que en ese sentido, creo que esta película no va a ser la concepción básica que todo fan de DC pueda esperar sobre Joker, de que aquí ya veremos un Joker formado, entra Harley Quinn en escena, sino que vamos a movernos en la misma premisa de la primera. Un Arthur que tiene... sus paranoias oníricas y se ha creado su mundo y aquí va a compartir ese mundo con otro personaje y entre los dos van a entrar en esa locura. Por eso creo que aquí, no sé si es intencionadamente, no vemos esa evolución de que señala Clown, ¿no? Yo es así como lo he percibido, ya sabemos que son 2 minutos escasos o casi 3 minutos escasos, pero realmente a mí me han puesto en la pista de que esto será un musical puro y duro con todas las consecuencias de un buen musical. Yo adoro los musicales, ¿no? Y que el que espere, pues, una evolución para con el personaje de Carlos Comics, creo que en ese sentido se puede llevar una decepción, aunque la película pinta, bueno, ya visualmente es una maravilla. Y no sé si lo has comentado tú, Fede, en el análisis que habías hecho la noche, es que esta edición es que es una maravilla. Es que uno echa de menos las ediciones de trailers o teaser trailers así. Es que es una maravilla ver esto, ¿no? Este tipo de presentación, con esta clase, con este gusto. Esto es lo que se echa de menos en el cine de superhéroes, porque eso es otra batalla que hablaremos para mí. No sé hasta qué punto, por ejemplo, una película como esta pueda estar metida en un género de superhéroes, ¿no? Que el personaje del que habla pues viene del mundo de los cómics y tal, pero bueno, eso es otra guerra ya personal mía, de que yo este producto lo veo como, o lo intentaré ver como un muy buen producto, independientemente del cine de superhéroes. Muy interesante la reflexión de Ado. Aquí vemos como que hay dos puntos de vista. Por un lado tenemos a Jonah, a Fede, a mí, y luego tenemos a Cibefricoide, Clown Prince y Ado, que tienen sus muchas reticencias con ciertas cosas de esta película. Así que está muy interesante. A ver, yo todavía no he dicho mi opinión porque ya quedó clara en los sucesivos vídeos que he hecho, pero... yo estoy completamente enamorado de la propuesta de Todd Phillips, como coincidimos todos, visualmente es una maravilla, una joya, pero es que está llena de easter eggs. Creo que es una película que tiene mucho cariño por la primera, que repite, es que parece que estamos viendo una perfecta continuación a nivel visual y yo creo que también a nivel de personajes. No, fíjate que aunque me digáis que el Joker, cuando ya tiene la pintura, yo
es que no me hace falta que el Joker tenga el traje y lleve la pintura para ser el Joker, porque no sé si a lo mejor vosotros pensáis que no es el Joker porque no aparece con su traje pintado o como un gángster. Yo estoy viendo en todo momento al Joker en las diferentes escenas, que pueda estar más o menos de mala hostia y tal, o que esté más o menos enamorado de Harley, pero yo sí veo una evolución aquí, ¿eh? No os planteáis tan siquiera que el personaje del Joker, vamos a separarlo del de Arthur, se desarrolle plenamente en un mundo absolutamente onírico. Y en la primera, pues la veamos ahora ya desde otro punto de vista, con que lo que estamos viendo es el mundo que él tiene en su cabeza. Es que lo que han dicho tanto Clown como Ado, que temen que no haya una evolución y que creo que pueden tener en parte razón. Puede que no veamos esa evolución en esta película en la que se convierta en una gran mente criminal y tal, sino que volvamos al enfoque de un enfermo mental. Pero creo que puede ser eso, pero a la vez puede ser interesante, porque creo que puede ser porque vemos que también hay un psicólogo que habla con Arthur, ¿no?, sobre lo que ha pasado, tal, no sé qué. Es decir, Arthur acaba en el psiquiátrico al final de la película, le vemos ya asesinar y no a Murray, que era como una cosa que tenía él, ¿no?, de su venganza, sino que asesina a la del psiquiátrico porque le da la gana, ¿no? Es decir, yo ya reconozco ahí al Joker, ¿no? Pero le están tratando, es posible que la película empiece con un Arthur que está siendo tratado, que esa otra personalidad de Joker la están reprimiendo y que sea Harley Quinn la que logre volver a sacar esa personalidad a flote, ¿no? Por eso lo que dijo Clown de que sea Harley la que... No, pero el Joker ya está en él. Es decir, no sería Harley la que provocaría que surja el Joker, sino que el Joker ya está en él, solo que puede estar como reprimido. Está dormido ahí en Arkham. Entonces, que sea su relación con ella la que haga otra vez aflorar a este personaje. Y me parece un planteamiento interesante, que retrasaría más lo que esperábamos de ver un Joker ya en mente criminal, etcétera. A lo mejor sí, a lo mejor no, todavía no lo sabemos. A lo mejor durante la película acaban de esa manera, no lo sabemos. O igual no, igual lo dejan para una posible tercera, o a lo mejor no llegamos a verlo, pero sea eso, ¿no?, me sigue interesando. Me parece una historia muy interesante igualmente, ¿no? Yo sí que creo que va a haber Joker en el mundo real. No creo que quede consignado solo a la mente de Harley y de Arthur. Yo creo que van a ser escenas que ocurran también en la realidad con el personaje como Joker, ¿no? Pero bueno, son ya elucubraciones, ¿no? No lo sabemos. Pero que estando de acuerdo con ellos, al mismo tiempo, creo que puede ser algo bueno, creo que puede ser algo interesante. No tengo miedo a eso, ¿sabes? Si la historia es buena... Claro, muy de o Clown. Que... Yo estoy esperando a poder comentar. Ah, vale. Fricoide. Luego, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Clown y Ado. Obviamente, yo en mi introducción he dicho algo muy similar, pero en una frase solo, que he dicho que no hemos visto todavía a ese genio criminal, que es el Joker. Yo esperaba que en la primera película, cuando termina, vemos un poco lo que pudiera ser eso, ¿no? Ese el Joker más fiel a los cómics. Entonces, en esta segunda película, yo me esperaba que tirasen más por ahí, que es un poco lo que ha explicado Clown. La evolución del personaje, yo esperaba que tirase por ese lado. En cambio, en el tráiler hemos visto esa historia romántica que a mí me parece fenomenal, y estoy de acuerdo con lo que dices tú, Fede. Me parece perfecto que sea ella el detonante de que saque el Joker, vuelva a sacar su lado verdadero, ¿no? Digamos, el Joker loco. Pero es que en el tráiler yo creo que salen muchísimas escenas y creo que va a ser muy larga esa historia de amor. O sea, no creo que vayamos a ver muchas escenas del Joker genio criminal.
Yo me esperaba más en ese sentido. Yo es que creo que el que esté esperando una película con un Joker genio criminal se está equivocando con la idea de Todd Phillips. No tiene pinta. Es que yo creo que él no está tratando de hacer una película en la que le vemos en una silla. Claro. Pues vais a ir a matar a Batman. Es una película social. Pero yo esperaba eso. El concepto de estas películas es un concepto social, de cómo el Joker cala en la sociedad y cómo es una figura pues reivindicativa de ciertas cosas que incluso en los 70 pues estaban muy, muy en la calle. Y entonces aquí lo que hacen es introducir a otro personaje en esa movida psicológica. Pero yo creo que, aquí me parece, yo sí veo momentos cuando le dan el taburete al otro en la cabeza, yo ahí veo momentos en los que es el Joker que al parecer creéis. Dale, Jonah. Yo decía que en mi caso, a ver, yo lo veo de esta manera. Ya hemos visto a un Joker mafioso con Nicholson, a un Joker payaso con César Romero, hemos visto al anarquista genio criminal en Ledger, hemos visto pues al gángster con Leto, ¿no? Pero en este caso a mí me gusta porque estamos viendo a otra parte del Joker, porque el Joker es algo más que un simple genio criminal y ya. Es una mente maestra criminal, sí, pero acá estamos viendo otra parte de él, porque no sé qué tan genio criminal o qué tan líder puede ser de una banda estando encerrado en Arkham todavía, ¿no? Yo creo que acá vamos a ver cosas de su juicio, cosas de sus evaluaciones psiquiátricas, psicológicas, para ver cómo va avanzando, pero eso, lo del genio criminal, o sea, yo estaba seguro que no lo iba a ver acá, ¿no? A mí me sorprende un poco que no, pero es que quiero ver al genio criminal, pero acá yo creo que estamos abordando, Todd Phillips está abordando la historia de una persona, ¿no? Utilizando lo que es el Joker y todo, pero aterrizándolo más a la realidad, más a un hombre roto, a un hombre destrozado, un hombre con esas ínfulas de sentirse menos. En cambio ahora acá, o sea, yo sí veo esa evolución, porque ahora dice, no, ahora ya no estoy solo. Incluso creo que más que involución, acá vemos, yo creo que él está luchando, porque en esta escena que justo está puesta es Harley la que le dice, quiero ver tu verdadero yo, ¿no? Y es ella como que lo atrae a esa parte, y eso es algo que me gusta mucho, ¿no? Yo voy por ese lado, yo no esperaba ver un genio criminal acá, y me gusta lo que estoy viendo de abordar más su psicología y cómo comparte esos sucesos con Harley, ¿no? Que obviamente pues parece que va a ser todo eso en la parte de los sueños. Voy a poner un ejemplo que obviamente en tono y todo, intenciones, está a años luz, pero puede servir para lo que estamos diciendo, que es en la serie de Harley Quinn, hay una trama en la que el Joker como que le reprimen esa personalidad, esos recuerdos tal, e incluso se convierte en padre de familia hasta que llega un momento en que su verdadero yo vuelve a salir, ¿no? Y vuelve a aflorar. Entonces, creo que además es consistente con la primera película. Lo que nos cuentan es que es un enfermo mental que hace que las injusticias que sufre hacen que se rompa por dentro y surja esa otra personalidad suya, ¿no? Y se convierta en el Joker. Entonces, no me parece involución el que ahora en el psiquiátrico, digamos, que logren restringirlo y que Harley le vuelva a sacar a la luz y, en ese caso, veamos cómo se desarrolla ese Joker con Harley al lado. Lo que parece claro... Yo por contestar... Sí. Es difícil que veamos a un genio criminal en esta película, pero nuevamente sería un recorrido hacia eso, digamos, ¿no? Claro. Yo por contestar a lo del tema de que si estuviera maquillado o no, yo creo que era, o sea, obviamente no tiene nada que ver con la estética, ¿no? El tema de que esté Joker en pantalla o no, sino con la expresividad y con el estado emocional, ¿no? Que para mí en muchas de las secuencias que vemos en el tráiler, pues remite al de Arthur previo a las catarsis que experimenta en la primera peli, ¿no? Es más, es la expresividad del personaje y su actitud en las interacciones que tiene con Harley. Yo ahí, no,
Entonces, sobre todo en la catarsis final, en la del baile de las escaleras, para mí es un descenso metafórico a las profundidades de la locura. Para mí ya no hay vuelta atrás. Es el gran punto de inflexión a partir del cual ya vemos al Joker, ¿no? Digamos que, además, el Joker en su más puro estado en la primera película sería el de la escena final, de la secuencia final con la psiquiatra, ¿no? Es el de no lo pillaría cuando se escapa con él, y ahí no está maquillado. Entonces, es más una cuestión de actitud, de expresividad, que no del aspecto estético. Eso no... Ah, vale. Pero, entonces, claro, eso es. Entonces, una vez que ha experimentado la catarsis de la escena de las escaleras, ya vemos al Joker en estado puro, ¿no? Un individuo totalmente libre de inhibiciones, dando rienda suelta a su narcisismo, a su ego, con una percepción totalmente distorsionada y ajena de la realidad, y que ya creo que no tiene sentido plantear una vuelta atrás desde ahí. Sí que, por lo menos no, con lo que creo que debe ser la esencia básica del personaje, es que no me resulta muy difícil esa vuelta atrás, aunque sí que podría tener sentido lo que dice Fede, de que, bueno, estuviera reprimido por alguna razón la personalidad de Joker, estuviera reprimida dentro de Arthur y Harley la sacara a la luz. Pero eso es que tampoco es que va en contra de cualquier esencia básica, ¿no? Porque se supone que es Harley quien despierta, es quien identifica a Harley como... identifica la personalidad desquiciada de Harley y la alimenta, la manipula, la dirige a su antojo. Entonces, pero que sea la propia Harley la que despierte esa personalidad en Joker, para mí es darle la vuelta, es cambiar el personaje completamente, ¿no? Y así que no lo identifica. No sería que la despierta, sino que la reactiva, ¿no? Es decir, él ya la tiene dentro de él. El Joker crea a Harley. Eso es la esencia esa a la que te refieres. Pero yo creo que eso va a estar en la película, porque yo creo que lo que se va a contar, y creo que se intuye en el tráiler, es que ella es una de las que está influida por lo que hizo Arthur en la primera película, por ese primer Joker, ¿no? Entonces... Y tendrá otro papel. Es que lo que estáis diciendo es absolutamente válido y se puede dar aquí. Yo creo que el tablero de juego de este film va a ser un Molingus, es decir, va a ser una premisa de un musical. Eso yo ya en este punto lo tengo clarísimo. Y creo que puede ser un Joker 1.5, ¿no? En el sentido de que jugando en ese tablero de juego, que va a ser un musical, vas a ver una historia de que Harley Quinn va a ser el detonante para que abandonen ese tablero de juego. Es decir, lo que estás viendo es mundos oníricos de él y de ella. Y hay una frase que además comentaban muy relevante en el teaser trailer ese, vámonos de aquí. Creo que Harley Quinn será el detonante en ese sentido para que el Joker diga, venga, vamos a pirarnos de aquí. Y puede ser una película que te narre la locura de ambos, la unión de ambos y la escapada de ambos a través de los mundos oníricos. O sea, que es totalmente compatible lo que presenta Fede con lo que presenta Clown. Es decir, con el tablero de juego de un Molingus pueden darse ambos conceptos. No necesitas ir corriendo para ver un Joker ya 2.0 que sea ni mente criminal, ni asesino, ni lo que quieras, ¿no? Plasmar el personaje y trasladarlo del cómic aquí, sino que puedes, dentro de esos mundos soníricos, ver esa evolución a través del detonante de Harley, que es quien lo anima a escaparse de Arkham, y pues hacer lo que hagan juntos en el mundo real. Sí, a ver, el problema es que si es Harley... Quiero apuntarles a una cosa. Si os está olvidando la importancia en Joker 1 del tema femenino en la vida de Arthur Fleck. La madre era una farsa. Cambiar el personaje, claro. El personaje de Sassy Beats. O sea, estos personajes femeninos son los que han activado a Arthur Fleck para convertirse en el Joker. Entonces, que le metan en Arkham, que le pongan en un tratamiento con la música para dormirle, eso que ya ha nacido en él. Cuando él se encuentra el amor que lo está buscando en el resto de personas porque nadie lo quiere, pero encuentra una persona que lo quiere y encima es un personaje femenino y fuerte como era su madre, pues él tiene todo el sentido que tengamos de nuevo una trama que gire en torno a que algo despierta o reactiva la vena más. Se lo dice al psicólogo aquí en el tráiler. Pues ha cambiado ella. Sí, también hay un concepto que... Claro, de la madre, es que la madre es el detonante, es su historia familiar. El tema de la familia, que es el tema también de Bruce Wayne, que activa a Batman, a que Bruce Wayne se transforme en Batman, pues aquí la madre, la muerte de la madre y todo lo que ocurre, el misterio de la madre y qué pasó con la madre y quién fue su padre, hace que él se vuelva loco. Entonces aquí cuando tenemos al personaje de Lady Gaga, yo creo que es un personaje súper bien metido
para seguir jugando con aquello que funcionó muy bien. Claro, no, el tema, o sea, la madre, claro, es uno de los puntos de quiebre emocional que justifica ese abandono y ese abrazar la locura por parte de Arthur Fleck. Y ya, pero claro, pero ese punto no tiene retorno en el personaje. O sea, que haya un retorno desde ese punto en el que ya ha abandonado la locura. Para mí, no. Entonces, luego, otro error de concepto que yo he visto en algo que ha dicho John, que con lo que no estoy nada de acuerdo, es el tema social este de Joker, que ahí se plantea como abanderado de temas sociales y tal. No, para mí, para nada, porque el único motivo de que Joker se sitúe como a la cabeza de los manifestantes y tal es su narcisismo desbordado y su ego, ¿no? Su necesidad de ser protagonista. De hecho, lo explicita con el de ahora existo y el mundo está empezando a darse cuenta, tal. Es el único motivo, ¿no? Creo que, de hecho, también le dice a Murray, no me va la política, o sea, no hay nada, ningún punto de vista, sí, pero yo creo que lo que se refiere, y en el concepto del personaje, yo creo que lo que se refiere, John, es que él se convierte en un icono para mucha gente oprimida, mucha gente que, es decir, y, claro, y el tema de las ratas, el tema de cómo está Gotham con las ratas. Y claro, es decir, hay un tema social en la película primera de Todd Phillips que es evidente, es decir, que él no lidera porque decida, sino que la gente de repente lo toma como un icono, ¿no? El objetivo es justificar el que luego Joker puede dar rienda suelta a su narcisismo situándose a la cabeza de un grupo de exaltados, no que esté representando nada, ¿no? Ni que nadie. Claro, que por un equívoco los seguidores puedan tomarle como referente, pero no va por aquí, ahí. Yo creo la esencia emocional de Joker. Aquí hay un comentario de Pat Bateman que a mí me parece súper acertado y ese. Para mí va a ser una exploración de la mente retorcida del Joker más que un Joker en acción. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Es decir, pero entonces, ¿por qué planteas a Arthur Fleck otra vez? Es que a mí eso no me cuadra. Yo tengo una respuesta para Clown sobre eso, y es de que ese retroceso que se ve, que otra vez Arthur Fleck, todo eso, esto ya se tocó también en la primera, porque recordemos que en la primera mitad de la película, la primera, él estaba medicado con las pastillas. Entonces, y es ahí donde estaba más reprimido, y después, cuando vemos que ha estado soñando la mitad de la película prácticamente, es cuando ya en una parte dice, no, pero has dejado de tomar tu medicación y todo eso. Entonces, eso también es algo que lo contiene. Yo estoy segurísimo, o sea, si está encerrado en Arkham, obviamente que lo tienen medicado a mil, y es por eso que hay esta especie de retroceso. O sea, para mí está perfectamente contado, ¿no? Si es que, pero lo que pasa es que luego veas a Harley... Claro, es que, pero que veas a Harley conduciendo a Joker para volver, o sea, guiando a Joker, es que para mí que se contrapone, ¿no? Un poco a la esencia, el tema de, es que se supone, o sea, que sea Harley, ese le haces un poco a Joker, Arthur Fleck, subsidiario emocional de Harley, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? El papel que presentar, es que si no estás contando algo, una historia totalmente ajena a los conceptos de Joker y Harley. O sea, yo, evidentemente, no puede ser literal al cómic, ni mucho menos en esta atmósfera y en este contexto, pero es que debes mantener ciertos aspectos básicos que te hacen identificar los conceptos. Pero es que si los cambias tan radicalmente, ¿cómo se sugiere? Es que hay que tener en cuenta que todos son elucubraciones, porque es que estos son dos minutos, quizá todo sea onírico, quizá todo sea... Claro, entonces son las suposiciones. Yo tampoco veo ningún problema que Harley aquí sea un detonante de lo que es el Joker. El Joker siempre acabará saliendo de una manera o de otra. Pero claro, aquí la mejor secuencia que tiene al final de la serie es muéstrame realmente quién eres con la sonrisa dibujada en el cristal, y pues se superpone luego el cómo cambia la cara, el gesto, ya ves, pasas de ver a Arthur a Joker. No veo problema que ella se empecine durante todo el tráiler en sacar a la luz al Joker. Claro, pero tú mismo lo estás... Estoy con lo que dice Fede, es que Joker está ahí, sí o sí. Pero tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Que Harley está conduciéndole, ¿no? Quiero ver tu verdadero yo, está guiándole, está potenciándolo, claro. Pero entonces es... Pero es que está en Arkham, no está en una prisión, está en un psiquiátrico. Me refiero. Pero es Joker quien tiene que identificar ese destello de locura, de percepción de la realidad desquiciada en Harley Quinn, y entonces manipularla, guiarla, potenciarla a su antojo, no a la inversa. Es que convertir a Arthur o Joker en subsidiario, o sea, en ser guiado por Harley, es que está invirtiendo los papeles. Sí, ¿no? Si pillas a pies juntillas el cómic, sí. Pero es que esto es pero no el cómic, la base emocional. Es que claro, si la película, la primera película ya acababa así, con el... A ver, si esto fuera la primera película y fuera la primera vez que sale la personalidad del Joker, te daría la razón. Es decir, que no puede ser Harley Quinn la que provoque eso. Pero no es eso. Es
Joker ya ha aparecido sin Harley Quinn, ya existe, claro, sin Harley Quinn. Claro, pero ya está ahí. Y de hecho, yo creo que lo que se va a contar en la película es que ella está influida ya por esa revolución que, como bien dices, no es algo que él quisiera hacer, pero que surge a su alrededor por la atmósfera social que estaba en la película, ¿no? Sí, y en ese caso sí, claro, porque, o sea, si ya podríamos tener una parte de la película en la que se detalla, en la que se narra cómo Harley es influida por Joker, tal. Hombre, entonces, es que se ve en el momento, propio. En un momento dado, Joker reprime su esencia, entonces es Harley la que le despierta, claro, pero eso, o sea, claro, como todos en lo que hablamos en base a recuperaciones y suposiciones, pues podría ser así, entonces ya tendría más consistencia. Pero claro, yo hablo en base a lo que transmite el tráiler, que es, es eso, ¿no? Es un Joker ahí vulnerable, o sea, un Arthur Fleck, porque es que volvemos a Arthur Fleck, es lo que, claro, a mí no me acaba de cuadrar. Un Arthur Fleck vulnerable, retraído, bueno, pero que tiene que ser conducido, guiado, manipulado en cierto sentido por Harley. Es lo que se sugiere. Pero aquí ya cambian los personajes. Aquí ya, en la primera parte veías a Arthur Fleck y la transformación en Joker. Aquí es lo que dice Fede. Aquí ya tienes dos personajes. Cómo los divida el director, o cómo quiera sacarlos a el director, o quién, o qué personaje metas ahí, que es el personaje de Lady Gaga, para potenciar a Joker. Pero ya tienes al Joker. El Joker ya está en esta película. En eso sí que estoy muy de acuerdo con Fede. Tú ya tienes Joker, dos personajes situados. El Joker es quien ha hecho que aparezcan personajes como el de Harley, que haga que una vez que ella se transforme también en otra especie de Joker, vuelva a reactivar al Joker, que está en un psiquiátrico, no está en la prisión. No está en la prisión. Puede ser un psiquiátrico de Arkham. Bueno, puede ser Arkham como psiquiátrico. Os compro totalmente vuestro argumento, vuestra historia de... Porque lo que cuenta el tráiler es todo esto que nos estamos diciendo, de que sea Harley la que renazca al Joker o resurja, haga resurgir al Joker, etcétera, etcétera. Vale. Pero a mí se me quedaría corto que toda la peli solamente fuese de eso. O sea, yo quiero que... Vale, a mí me parece bien que me cuenten esta historia, ¿vale? Te lo compro, dice, venga, va, te han empastillado otra vez al Joker, está en Arkham, vale, ella es la que hace resurgirle, vale. Me parece muy bien, pero eso que sea a lo mejor la mitad de la película. Yo quiero ver más allá de eso. Yo no quiero que me cuenten una historia de amor que la haga resurgir y tal. No, yo quiero ver más allá, yo quiero ver el Joker. No quiero ver... Que estamos hablando en base a sensaciones que nos transmite el tráiler, claro. A ver, ¿qué tipo de escenas quieres ver en esta película? A ver, un escape de Arkham, ¿no? El escape eso de Arkham, va a haber un escape de Arkham. Claro. Pero luego, fuera de Arkham, no pretendas que es que va a reclutar a un grupo de sabuesos a su cargo, que va a ir contra Batman, que va a buscar a Batman, que tiene un gran plan. No, hombre, eso obviamente no. Pero mira, la salida de Arkham será el punto ya de salida de estos personajes que están bloqueados ahí, que necesitan, si es que en el trailer se cuenta, necesitan su imaginación para salir de ahí. O sea, cuando salgamos ya está. O sea, cuando salgamos ya se ha acabado realmente lo que se quiere contar en esta película. Es una sucker punch en toda regla, ¿eh? Claro. A ver, aunque es que como hablamos en base a sensaciones y suposiciones, mi percepción es más cercana quizá a lo que comenta Fricoide, por lo menos en el aspecto de tratamiento de personajes. En otras cosas me ha parecido excelente el tráiler. Pero la hipótesis que planteaban ahora Fede y Ado sobre cómo podría evolucionar el personaje es perfectamente compatible con lo que vemos en el tráiler. Podría ser perfectamente compatible. Lo que pasa es que en el tráiler viéramos solo esa parte. Lo que pasa es que lo que sugiere el tráiler, a mí no me sugiere eso que comentáis vosotros, que podría ser luego en la película, pero no sugiere. Además, como una historia de amor en la que yo percibo que Arthur está sinceramente enamorado de Harley, y eso sí que no, o sea, ahí sí que es otra cosa que me chirriaría mucho, ¿no? Se supone que Arthur Joker tiene que manipular, usar, se trata de una relación tóxica, retorcida y... Bueno, ¿y quién te dice a ti que no va a haber una relación manipular? Ya, pero retorcida. Es que se le ve como muy cándido ahí a Arthur, ¿no? Como muy entregado a Harley, que transmite, esto son todas suposiciones, por supuesto, luego puede ser otra cosa completamente distinta en la película y ser maravilloso, pero ahí me transmite como que está sinceramente enamorado de Harley, además como de forma muy convencional y tal, que no me ha acabado de convencer, lo que se ve, ojo, en el tráiler, que quién sabe. Esto puede funcionar. Y luego, esto puede funcionar muy bien, Clown. Imagínate una premisa como la de Sucker Punch. Mundos oníricos, mundos por capas, mételo en un tablero de juego como musical como Mulling Goose, y que te planee la salida del escape de Arkham
al mundo real, convertidos ellos en Joker y Harley Quinn. Es que la premisa es fantástica. ¿Cómo? En Sucker Punch no acaba muy bien la cosa, todos lo sabemos, pero aquí puede acabar totalmente diferente. Es decir, con el escape a la realidad, a la sociedad de verdad, los dos convertidos, uno en Joker ya directamente y otro en Harley Quinn. Y ese apoyo de se potencia uno a otro en ese mundo onírico donde se va a desarrollar esa relación entre ambos, pues va a suponer toda una catarsis y el escape, ellos no van a querer estar encerrados, porque aquí, en cierta medida, Arthur te lo presentan como que él acepta, bueno, pues lo manda a un psiquiátrico, pues bueno, pues es ahí donde tiene que estar. Y romper todo eso, o sea, darse cuenta quién es, que es el Joker, Harley Quinn lo va a potenciar, que con ella va a poder hacer cualquier cosa. Y es un escape al mundo real. La premisa es fantástica. Aquí vamos a ver la repercusión social de lo que hizo el Joker en la primera película que se vio al final. Que eso ya... Pero mira, contestando a la pregunta de John, de qué tipo de escenas, ¿no?, esperabas ver en la peli y que no he visto de momento en este tráiler. Claro, pues yo esperaba ver escenas que hicieran referencia al propio título de la peli, ¿no? Ese folía, de ese delirio compartido. Entonces esperaba ver pues un Joker completamente desatado, ya en línea con toda la secuencia final de la primera parte, ¿no? No una regresión al estado de... Delirio compartido es... Pero es yo sí veo, yo sí veo delirio cuando sí, hace lo no, de la chica. Sí, momento. Sí. Claro, eso. O sea, ese, pero con un Joker en línea con la secuencia final de la primera parte, ya completamente desatado, tal, sin las inhibiciones y el retraimiento de Arthur, que parece que sí que se ve en el tráiler, por lo menos a mí sí me lo transmite, y escenas de delirio compartido de los dos en una atmósfera totalmente onírica, mucho más extremas, quizá y salvajes, ¿no?, y creativas visualmente, mucho más exuberantes a nivel visual, que puede que luego estén en la peli. Es que claro, como solo tenemos los dos minutos, pero eso no las he visto ahí todavía, son como muy contenidas, ¿no?, muy demasiado sobrias para ser delirios compartidos de dos mentes completamente desquiciadas. ¿Verdad? O sea, ¿verdad que parece sobrio? ¿Esto parece sobrio? Con respecto a toda la exuberancia que podría tener, vemos, yo qué sé, pues en la serie animada, en cómics, en tal, las posibilidades que tiene. ¿Qué es exuberante en la serie animada? A ver, dime algo que sea exuberante. Joder, pues mucho más colorido, en un entorno surreal completamente. Joder, más surreal que colorido. No es muy surreal, es simplemente una azotea con un letrero que dice hotel. Se nota falso, y aparte el colorido ya, pero no es tan, o sea, exuberante y pero hay una y gran que quieres que salga el universo de Tim Burton o cómo. Pero ojo, yo creo, ojo, no, Clown, no, que hay una gran diferencia entre lo que hemos visto en el tráiler con la primera película. La primera película es todo decadente, todo grises, todo, y acá sí es que se ve mucho mayor colorido con respecto a la primera película. Yo creo que ahí sí está logrado, al menos en las partes oníricas. Creo, Clown, que te va a satisfacer una cosa, que aquí se muestran un par de imágenes que creo que son claves, ¿no? Que el Joker va a tener una repercusión en la sociedad en la que vive, porque ahí la escena del paraguas, cuando van con sus paraguas originales, que no se imagina, va rodeado de cuatro guardias. ¿De verdad hace falta cuatro guardias o cuatro policías para un puto loco? Esa escena sí que está, eso es genial, ¿eh? No, es decir, él es algo más ya de cara a la sociedad, independientemente de las pajas mentales que él tiene y los mundos oníricos donde lo vive, pero aquí te dan a entender que el tío va escoltado por cuatro policías, o cuatro guardias, o cuatro personajes. Es decir, el tío ya es una entidad en el mundo real. Y luego hay otras secuencias donde se ve... Y en el teaser, cuando se está riendo en el patio, que le tienen atado con una cuerda también. Ojo, la de los paraguas es una de las que más me ha gustado, porque esa sí va en sintonía. Mira, ahí esa sí que es como un elemento incipiente de una de las secuencias que querría ver, ¿no? Están ahí en una atmósfera sombría, ¿sabes? Y de repente... un pensamiento, una reflexión de la percepción distorsionada de Arthur Joker cambia la realidad tal y como es y aparecen los paraguas coloridos, ¿no? Y tal, lo que pasa que bueno, y luego ya a partir de esos paraguas coloridos ya serían el principio de una escena, de un delirio posterior exuberante, colorido, totalmente distorsionado, enrevesado, no, que es lo que tenía que ver. Pero claro, eso puede ser que luego esté en la peli, ¿eh? Es que claro, lo que pasa es que no en este tráiler, ¿no? Como que ha sido demasiado sobrio. Yo es que el tráiler lo resumiría como la primera peli más Harley, porque es demasiado, incluso salen escenas, situaciones extraídas directamente de la primera parte, como por ejemplo un escenario muy parecido al del show de Murray, las escaleras y tal, solo que en vez de salir Joker, salen los dos, Joker y Harley. Entonces, yo qué sé, se me ha quedado un poco corto eso. Pero en este escenario ellos son los auténticos protagonistas, ya no son los payasos que Murray presentaba. Ellos son los héroes, ellos son las estrellas y de su propio show.
Harley y Joker. Sí. Y en la otra película se están riendo, que es algo que se criticaba. Que es que me has traído al show para reírte de mí. No, aquí ya nadie se ríe de ellos porque ellos son las estrellas, son los protagonistas. Claro, sí, sí. Si se transmite eso luego en la película, pues eso es un concepto interesante. Pero claro, son sensaciones. Oye, off topic, un momento, John, que veo ahí por mucho en el chat referencias a Morbius y Venom. Hombre, estaremos de acuerdo en que no podemos... Nada tiene que ver Morbius y Venom con esta película. Eso es. O sea, vamos, no creo que nadie plantee que podamos tener el mismo nivel de exigencia con productos de la intención de Morbius y Venom que con esto, ¿eh? No, que me dicen, no, mira, es que eres tan exigente, ¿por qué te gusta Venom? Hombre, porque evidentemente no los valoro bajo los mismos parámetros. Hombre, digo yo. Son bromas que hacemos, pero vamos, que nadie se tome ese. Una cosa, en el trailer se puede. Muy repetido ahí, digo, joven. Ya, en el trailer, ni puto caso, también me dicen cosas. A ver, en el trailer se puede ver, y en estas fotografías también se puede ver, cómo el Joker está tratando de escapar, nunca mejor dicho. Que no gustará, pero es esto lo que va a contar Todd Phillips. Si no gusta, pues está en el trailer. Él quiere escapar también de esa locura que le persigue. Entonces, la Harley le va a volver a traer a lo que queréis, que es a la versión más de esa etapa. Pero él quiere escapar, él trata de escapar. De alguna manera, quiere escapar de aquello. Aquí se nos está olvidando un tema, y es que en la primera parte de Joker, Affleck no lo conocía ni Perry. Es decir, Affleck era un tarado mental que llega un momento en que el tío se va de madres, pero ya en la segunda parte, me refiero al final de la primera parte, ya ves que ya se está creando un icono. Este hombre va a ser un icono, va a ser el Joker, y eso trae un peso específico para la película importante. Es decir, ya no vas a ver solo la película desde el punto de vista de un enfermo mental, que también, sino desde un enfermo mental que tiene un peso específico brutal en la sociedad, que ya lo conocen. Y apoyándose en ese personaje, pues podemos ver unos personajes bastante más atractivos. Porque sí que es verdad que en la primera parte ves una evolución de un enfermo mental con sus traumas, sus fibias y sus fobias, y desencadena al personaje de Joker. Aquí el Joker está creado. Y al final de la primera parte ves ya que hay una catarsis colectiva por cómo está la sociedad, pues lo que representa, lo que ha hecho en directo, en el programa, por muchísimas cosas. O sea, por eso que aquí el peso específico del personaje es mucho más poderoso. Aquí ya estás viendo, el tío puede estar muy tarado y tal, pero ya de cara a la sociedad tiene un peso importantísimo. Por eso que creo que te puede gustar esa faceta. Mira esta imagen. Mira esa imagen, cómo él huye de sí mismo. De uno enmascarado, que lleva una de sus máscaras, y de otro que le persigue con el traje de... Fíjate, cómo corre. Es que está... Fíjate que tiene ahí a la policía, y es que pasa de la policía. Está huyendo de esos dos que le están persiguiendo. De sus propios admiradores. Puede ser fanses, sí. Fanses. Totalmente de acuerdo. Si es que... Si yo creo que la peli va a ser... O de su propio desdoblaje. ¿Me entiendes? Claro, también. Yo creo que al final la peli va a ser de un pelotazo y todos estos conceptos que estamos desarrollando que algunos nos frustra no haber visto en el tráiler, quizá luego sí que acaben estando y tal, pero claro, es la valoración un poco de las sensaciones de este tráiler que yo no esperaba que fueran estas, ¿no? Esperaba irme mucho más arriba, o sea, completamente convencido, y hay cosas que me tienen un poco inquieto, pero que confío, porque claro, es que estamos hablando del mismo equipo que nos trajo la sobrenatural obra maestra para mí, que fue la primera. Entonces digo, bueno, pues esto luego... Claro, son dos minutitos que a lo mejor han... Claro, también hay que tener en cuenta el tema comercial de aquí, que eso no hemos hablado. Claro, es que la anterior eran 60 millones de dólares de presupuesto, era un poco experimental, era tal, entonces... Pero ahora ya hay 200 millones sobre la mesa, es la Lady Gaga, no sé qué, es más comercial, y entonces ya, claro, tienes que poner recursos comerciales a lo mejor un poco más básicos. Entonces, por eso lo de repetir las escenas de la primera, a lo mejor has seleccionado los fotogramas que repiten escenas de la primera, pero con Lady Gaga, para llamar la atención... de la gente de una forma más básica, ¿no? Aunque luego la peli sea mucho más compleja que eso, que no simple, no me creo yo que vaya a ser repetir lo mismo, pero con Harley, que es un poco lo que transmite el tráiler, pero que, vamos, no, ni de coña me creo que vaya a ser así, ¿no? O sea, pero que a lo mejor por tema comercial han hecho eso. Vosotros veréis, apuntando que dice Clown, vosotros veréis que como algo malo que tuviésemos una especie de Joker 2.0, pero representado esto, o sea, como una especie de lo que provoca en el resto de la sociedad, y que aparezca pues el personaje de Harley Quinn, de Lady Gaga, porque, vamos a ver, yo tengo que aclarar una cosa. Si a Todd Phillips y a Joaquin Phoenix les dices que vas a hacer una película criminal con el Joker de la primera, te digo yo que ni la hacen. Pero cuando metes a Lady Gaga, metes otra evolución psicológica,
Joaquín Phoenix se apunta a eso. Yo creo que... Ya, pero es que no es criminal de cine criminal. Las referencias al cómic van a ser las justas para sostener la película, como pasó con la primera, eso lo tengo claro. Sí, esto yo estoy de acuerdo, que sean las justas, pero que no contravenga la esencia básica. Es que a mí lo de esto de Harley manipulándole a él, ¡buah!, no me acaba de... Pero, John, no, sé, no es que sea genio criminal. No creo que sea manipulación. Guía, conducción, ¿no? De emocional. No, yo creo que es hacer que aflore su verdadero yo otra vez. Es decir, es funcionar como un espejo. Es decir, tú me inspiraste a mí y ahora te estoy recordando lo que tú eres en realidad. A mí no me parece un mal planteamiento. Si realmente él, por el tratamiento, por lo que sea, tiene esa personalidad que en el fondo puede que sea su verdadero yo y la tiene reprimida, que sea una persona a la que él inspiró, es un poco lo que te decía de la serie de Harley, ¿no? Cómo ese Joker de repente tiene una personalidad reprimida, se convierte en un padre de familia, no sé qué, y hay algo que vuelve a hacer de detonante, que salga su verdadera personalidad. Sí, entonces, sí, esa línea... Claro, yo esa creo, narrativa hablando, sería interesante, pero claro, tampoco es lo que se ve en el tráiler, ¿no? Pero sería una hipótesis que justificaría lo que se ve. Y hablando es que de lo también que... el director te enseña lo que quieres ver, porque si te fijas no se ve una sola canción, es decir, canción, me refiero, no se ve un solo número, no se ve a nadie articulando una puta palabra de ninguna canción, y sin embargo lo vamos a tener. Es decir, aquí te muestran lo que quieren que veas para que vayas al cine también, ¿eh? Ojo, ese es el tema, eso, ahí voy yo, ¿no? Que ahí, claro, que a lo mejor por eso parece como más básico, ¿no? Porque... Claro. Sí, es que últimamente, es lo que decía al principio, los musicales te lo están vendiendo de una manera que no parecen musicales para arrastrar a la gente al cine. Y aquí vemos, es profeso, cosas que van a estar que van a estar en la película y aquí no ves. O sea, están siendo muy cuidadosos enseñando el qué. Pasó con Wonka, ¿no? Wonka no la... Claro, pasó con... Efectivamente. Es que últimamente los musicales siguen dando pasta porque Wonka da mucha pasta, pero se cuidan muy mucho de enseñar que no es un musical. Y claro, ¿qué pasa? La gente va al cine igual y se lleva la grata sorpresa porque los musicales al final gustan. Pero de entrada no me los vendas como tal, porque la gente se echa para atrás. ¡Uy, un musical! ¡Uy, qué cosa más rara! Claro. Pero luego está de puta madre. Y aquí en este tráiler... se han cuidado, es profeso, de no incluir según qué cosas. Respecto a lo que Fede dijo de la serie animada del Joker padre de familia, ¿notaron a Harley Quinn embarazada en una parte del tráiler? ¿Qué piensan de eso? Oh, ¡ostras! La parte donde ambos delirio, están en la escalera, ¿no? Donde están en la escalera y ambos lanzan la patada al mismo tiempo, ahí se le ve panza a Harley Quinn. Y cuando va con el vestido de novia, me parece que también, ¿eh? Me parece que cuando Y ahí está el enano también, el amigo de... El enano, de verdad, es que... ¿Será el enano? ¿Será el enano? Es el mismo. Pero yo aquí pienso igual que Ado. Yo pienso que hay unas cuantas escenas que son oníricas. O sea, no es real, claro. Muchas de estas escenas. Entonces... O si no oníricas, al menos ambiguas, como era en la primera parte, ¿no? Que no podía estar... Como esta, que acaba de poner John. Ahí está el enano. Claro. Obviamente sí, es musical, entonces sí, cuando no haya canciones, sí, pues saldrán este tipo de escenas y tal, y claro, a lo mejor Harley Quinn ella quiere estar embarazada. Aquí ya está cantando totalmente, pero no lo verás, porque esto no te lo van a vender, sí, en un tráiler. No vende el tráiler y luego la película, claro, queda muy bien. Este también es el Joker, coño, aquí le tienes, ya está. Sí, ese sí. Ahí, bueno, a nivel estético, claro, luego hay que ver. Pero, no, y a nivel estético, y cuando le mete con el taburete al otro en la cabeza. Y ahí sí, ahí su expresividad, no, pero incluso a nivel expresivo ahí también es el Joker. Bueno, en este efecto, por eso digo que queda el tráiler. Pero mira, yo también os digo que esperaba más colorido y exuberancia en los. Mira el enano. Colorido y exuberancia. De verdad. Sí, en los delirios, ahí, ¿no? En la representación de los delirios. Yo digo que hay que tener esperanza en lo que yo he dicho antes un poco, de que a mitad de la película o el último tercio pegue ese giro y a esto es lo que queremos ver, que se transforme, claro, a esto. O sea, sí, estamos hablando, y yo creo que va a estar bien. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de las sensaciones que ha despertado el tráiler, ¿no? Oye, respecto a lo de la exuberancia que decía Clown, es que va a haber ahí una relación. Si os dais cuenta, hay una escena en la que ellos están viendo una película,
va a haber una relación evidente, que esto ya lo hemos dicho en algún otro debate, con los musicales clásicos de Fred Astaire, donde tú ves un decorado que es claramente un decorado. Entonces, no es simplemente decir, es la mente del Joker, entonces tienen que salir cosas como, yo qué sé, como en la... cuando mete ahí a Gordon en la atracción esa, en la broma asesina, yo qué sé. No, es decir, esto va a tener, van a ser ensoñaciones con una relación con lo que ellos ven ahí. Entonces va a estar aquí, alimentando. Claro, aquí me parece importantísimo esa secuencia que acaba muy interesante. De la mano. Es que es brutal. El gesto, es que ¿por qué Todd Phillips no te muestra una señal en la que Harley Quinn le coge la mano al Joker? Es fundamental eso, es que ella misma en la película va a tener sus pajas mentales, porque ella en su cabecita le va a coger la mano y le tiene la mano igual cogida y muy enamorados los dos, y sin embargo en la realidad ella ni se atreve a cogerla y la vuelve a retirar. Para mí ese tipo de secuencias son brutales a nivel visual, tiene un impacto. ¿Por qué retira la mano Harley Quinn? ¿Por qué no llega a dársela? Pues posiblemente porque en el mundo real no hay ese nivel de relación entre ellos todavía que ella se va a imaginar. A mí me parece importante esto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, sí. Más madera. El tipo de sutilezas que para ver, pero hay que presentarla. Más madera con la presencia de Master Wayne. ¿Qué tal, Master Wayne? Hola. Exclusiva. Bueno, veo que os he pillado ahí en mitad de faena. Llevo un poco ahí a contrapié. No sé muy bien ni de lo que estáis hablando, pero bueno. Pues vamos a ver, te resumo. Aquí hay como dos bandos. O un bando, bueno, hay uno que es mixto, que es Ado, que está en a medio camino de la redención, o de la caída a los infiernos, como dice Clown Prince. A ver, estamos yo, Federico y Jonah, que nos ha encantado, que nos parece todo maravilloso. Y luego está Fricoide, no sé cómo de negativo, porque está ahora un poco más callado. Clown Prince le encuentra bastantes reticencias en lo que es la... A ver, o lo quieres tú, venga, desarrollalo tú, Clown, y luego Ado, que está un poco mixto. A ver, Clown, dilo para entrar vosotros en debate. A ver, sí. Como Master, ¿qué te ha parecido? Pues claro, es que también. A ver, yo es que por una parte. Joder, que. Protagonismo, John, prepara la música de tensión. Prepara la música de tensión. Mira, vale, a ver. ¿Qué ha parecido a Master? Bueno, vamos a ver. Ahora, vale. Vamos a reducir un poquito la... Música de tensión. Te coloco en el centro de, en el centro de la diana. Vienes aquí para poner orden. A ver. Sí. Master, güey. No, a ver, a mí me ha gustado el tráiler en cuanto a que, aunque pinta que va a ser un peliculón, todo lo que veo es espectacular, Joaquin Phoenix, Lady Gaga, todo eso genial. Pero sí que tengo algún pero, claro. Tengo algún pero. O sea, y ese pero tiene que ver con lo que parece, es decir, con lo que parece que apunta este tráiler en cuanto al retrato del personaje de Joker, que no es como yo esperaba que iba a ser, al menos. No sé qué planteamiento exactamente va a tener la película, pero yo lo que veo en este tráiler, para empezar, es que a veces tengo la impresión de estar viendo a Arthur Fleck, y a veces a Joker, como si no terminara de ser ni una cosa ni otra, o como si aún tuviera, digamos, ramalazos de la personalidad de Arthur Fleck que vimos en la primera película. Y yo lo que esperaba aquí era ver un full Joker a tope y cómo va formando esa relación con Harley Quinn. Además, que tenemos la historia esta clásica de cómo Harley Quinn le conoce en Arkham, ¿no? Pues yo esperaba que fuera por ese lado. Entonces, claro, si ya desde el principio estoy viendo a un Arthur Fleck, ya no es exactamente la historia que yo esperaba. Entonces, también me hace replantearme cómo han enfocado, digamos, o cómo han entendido siempre el final de la película anterior, porque yo siempre entendía el final de la película anterior como de que cuando acababa no quedaban resquicios prácticamente de Arthur Fleck y digamos que ya pasaba a ser totalmente Joker, pero tal y como lo continúan aquí
es como si aún quedara de eso, ¿no? Entonces, no sé por dónde van a ir, pero sí que es verdad que me ha descolocado el tráiler en ese aspecto. Empate técnico. Y además te acabas de llevar a Ciberfricoide a tu terreno. O sea, 3-3. La cosa pasada. Un masterwin también como... total, ¿eh? Es que ese es exactamente mi punto. El totalmente. Tema de que... John, pon unos aplausos, John, por favor, que se lo merece. Claro. Bueno, a ver. Estos sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte, pero excelente es que tampoco, total. O sea, no sé si, entonces, me habéis metido a mí en el bando de los haters, ¿no? Por lo visto. No. Es demasiado pronto, apuntas maneras. A ver, lo que pasa es que hemos hablado. No. Lo que pasa es que como el debate se ha centrado en el tema del tratamiento de personaje, parece como que a mí no me ha gustado el tráiler, pero no. Sí que me ha parecido excelente, pero excelso, todo el tema de, o sea, iconografía visual, atmósfera, tono, expresividad de Joaquin Phoenix y tal. Lo que no me ha convencido es lo mismo que a ti, Master, lo de el tema de que la representación del personaje y las interacciones con Harley, que eso es lo que me da miedo, que parece como que es Harley la que está conduciendo la locura de Joker en vez de a la inversa. Sugieres un poco aquí el trailer. Habíamos rebatido que no es claro, que sí. El personaje de Joker no esté creado, el personaje de Joker ya está creado, pero él está metido en esta segunda parte en un psiquiátrico y está reprimido. Y bueno, pues el Joker ya está Arthur por un lado y Joker por el otro. O sea, y van a utilizar de detonante a Harley Quinn para sacar ya de una vez y escapar del asilo Arkham este o del psiquiátrico este de Arkham al personaje de Harley Quinn. De Lady Gaga para que sea el detonante para que por fin el apunte del Joker. Pero el Joker ya está creado, no es que volvamos a un Arthur originario. Fíjate, de la primera. Esta escena, como ha dicho Ado, clave. Dice, salgamos de aquí. El otro está mirando, está en sí mismo viendo la película, está tranquilito y está, dice, salgamos de aquí. Y el otro la mira como diciendo. Claro, pero eso es. Pero es que esa expresividad. Esa expresividad tan del Arthur de la primera mitad de la película. Es. Como que no cabe en nuestro concepto del personaje después de haber experimentado la catarsis de las escaleras, que para mí era como que no tenía vuelta. Sobre todo, o sea, por ejemplo, en este principio sí que puede ser, puedo comprar que esté medicado y tal, pero sobre todo el plano en el que ve a Harley cuando pasa por el pasillo, que se lo están llevando, que es justo al principio, pero después de la celda, cuando le están llevando... Arrastrando por el... Le arrastran... Yo ahí estoy viendo una cara de Arthur Fleck de la primera parte totalmente. Además me da... Es que si le están reprimiendo con medicamento, lo que va a volver es el Arthur de la primera parte. Claro, creo que... Bueno, si fuera así la drama, sí. Sí, pero bueno, puede ser lo que decís. O sea, puede ser lo que decís, pero ese lado de como si estuviera sedado, lo veo más, por ejemplo, aquí puede ser, o incluso en el principio, que está como... Como si le estuviera dando un telele de lo que le han dado, pero en algunos momentos, como este que yo digo, le veo como sereno, pero con cara de Arthur Fleck, digamos. No le veo con cara de que... Los enfermos, digamos, que tienen doble personalidad, esquizofrénicos y tal, quiero decir, cuando están medicados no significa que estén como drogados y que estén ahí como si estuvieran medio oídos. Ellos sienten... De regresión, ¿no? De regresión psicológica. Normal, tienen la otra personalidad reprimida, es un poco... Claro. Entonces, yo creo que la historia es esa. De hecho, yo creo que lo que se va a contar, que es lo que estábamos también hablando antes de que entraras, es que se nos va a contar que Harley fue influida por el Joker de la primera, por lo que hizo Arthur Fleck en la primera, y que es ella la que le va a recordar que ese eres tu verdadero yo. No es que ella... haga surgir al Joker, el Joker ya existe, sino que se lo recuerda, ¿no? Le recuerda cuál es su verdadero yo. Yo creo que claro. Va a ser eso. La psicología es súper importante en estas películas de Todd Phillips, la evolución y los cambios. Entonces, tiene que haber cambios, no pueden. Sí, mientras lo justifiquen bien, y yo creo que lo van a justificar bien, por lo que veo. Claro, ese es el tema. Justificación. Si es así como decís, vamos, yo lo firmo. O sea, yo encantado. Es que además esta peli no se puede abordar desde otro punto de vista que no sea el psicológico, porque ya toda la primera parte ya nos metía que había unos temas. Él veía a la chica de una manera y la realidad era bien distinta. Sí. Y desde ese punto de vista, apoyándose en un musical y apoyándose en lo que él puede llegar a ser, yo creo que puedes tener un buen mix. Pero claro, si tú esperas de esta película una peli
pura y dura de Joker, yo creo que ahí es donde uno se puede llevar cierta decepción. Claro, pero porque yo, o sea, por supuesto que tiene que haber transformación, pero es que yo pensaba, de hecho, y estas son las expectativas que cada uno se hace, yo pensaba que la transformación que íbamos a ver era la de Harley Quinn, más que la de Joker. Es decir, no, ella también. Ella la vemos de diferentes maneras. Pero sí. En el tráiler, ¿no? La ves ya establecida, ¿no? En el tráiler, claro, luego ya. No, claro, no. No, cuando está cantando, es una paciente más ahí. La vamos a ver con el pelo más corto, el pelo más largo. Cuando interacciona con Arthur, y ya está. O sea, pero no es Arthur o Joker quien la está guiando, conduciendo, potenciando a ella, sino al inverso, lo que decíamos antes todo el rato, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos, o sea, puede chocar un poco. Que estén invertidos los papeles. Se dice, al dar demasiado protagonismo a Harley, hacer a Arthur Joker es subsidiario. Mira, emocional de Harley. Lo dice el terapeuta, aquí se puede leer, lo dice el terapeuta o el psicólogo de Arkham. Le dice, dinos, ¿qué cambió Arthur? Es decir, que antes de la llegada de Lady Gaga era otro. Entonces va a haber dos. Ah, bueno, eso ya. ¿Qué cambió, para bien o para mal? Pero parte de que está en un punto en el que no quiere cambiar y algo le hace cambiar, y es eso, no está yo solo. Creo el mismo título de la película, el que no esté solo le da a él fuerzas para volver a ser normal. Yo creo que ella le hace querer ser normal. Sí. Lo que pasa es que ella, digamos que hay una especie de, hay una especie de contradicción, porque él quiere volver a ser normal y al encontrar a Harley Quinn, él vuelve a ser un tío tranquilo. Porque ya no está solo. Pero ¿qué pasa? Que ella quiere a la otra versión. Ella quiere al loco. Quiere sacar al loco porque ella se ha enamorado del loco y es al que adora a todo el mundo en la calle. Es que el mismo epígrafe. Sacar al loco. Eso no, tío. Joder. Es que el mismo título. Es que el mismo. Vamos a ver si es el título de... Cambiar el título. Es que claro, no, tío, es como lo de Superman negro, tío. De Zack Snyder. No. Superman negro es un... Pero no, como sí, que siempre digo, hombre, pero no puedes traducir la esencia más básica. No sé. Es que pero la esencia no puede ser siempre la misma, de que yo voy a un punto y ya no tengo retorno, ¿no? Porque... Pero ¿cómo va a querer, cómo va a querer, o sea, una vez que tenemos al Joker desatado después de las múltiples catarsis, la esencia de la ¿cómo va a querer ser normal Joker? Es que eso no, pues, ya no es Joker. No te gusta lo que es, pero Joker no. Entonces no te gusta lo que quiere hacer Todd Phillips. Porque Todd Phillips lo que plantea desde la primera película es un tío que al haber tenido una vida familiar truncada, mala y no será apreciado por nadie por su soledad y tal, él decide transformarse en un icono, en una cosa que va a romper la sociedad. Pero ¿qué pasa? Que cuando él se enamora, él vuelve a estar en ese punto que Todd Phillips nos ha presentado, un tío que no quiere problemas con nadie. O sea, el Joker de Todd Phillips, de primera, es un tío que no es malo. O sea, en la película de Todd Phillips no es que él sea malo de por sí. No creo que quiera un ejemplo para la sociedad, ni transformarse en una líder social. Sí, pero lo consigue, pero un narcisismo llego, quiere ser... No, yo no creo. En la película pero ¿no os parece que en vez de avanzar el personaje, lo que hace es volver otra vez para atrás para volver a ir hacia adelante otra vez? Es decir, en vez de continuar contando lo que el personaje pasa o lo que sea. No, necesariamente. Volver, es que yo creo que lo que he contado en la primera película, o sea, es volver otra vez a Arthur. Para volverte a contar cómo cae la locura. Mira, en la esencia de Todd Phillips, el Joker es un antihéroe, digámoslo así. Es un antihéroe, es un tío que, fruto de la sociedad, se vuelve un hijo de puta. Pero en la esencia, para Todd Phillips, su esencia es que es un tío bueno. Que fruto de la sociedad le han vuelto un hijo de puta. Pero entonces él quiere volver a ser bueno. O sea, este Joker siempre va a ser una especie de antihéroe. No va a ser el villano, va a aparecer Batman y él va a ser el gran villano. No, siempre va a ser el protagonista y tú vas a empatizar. Todd Phillips quiere que tú empatices con su vida y con sus actos. Entonces no te lo va a pintar como, joder, qué malo es. Eres malo. Por sí, ya al final de la primera era muy malo. Entonces ya tiene que ser malo. No, es que no va a ser así. Porque no es lo que quiere hacer Todd Phillips. Yo creo que Master y Clown lo que le están diciendo que le gustaría demandar que la personalidad del Joker ya fuese la dominante, ya estuviese presente desde el principio de la película. Sí, pero se quedaría ya muy corto, sería ya muy típico y eso no le interesa. No aporta matices. Creo que el viaje es otro. El viaje es, y te lo dice el título de la película, Locura 2 o bueno, como se diga en francés. Delirio compartido. Tienes un personaje ya creado de la primera parte que cuando se junta van a ser pili mili. Es decir, cuando los dos se juntan, Harley y Jokers, van a ser la hostia.
Es decir, se dirige a ese punto, pero Joker, estoy ahí con Fede, ya está creado. Lo que pasa que no es protagonista al 100%. Todavía está la personalidad de Arthur Fleck. No ha desaparecido. El tío está medicado y está ahí con ella. Incluso ella, yo creo que tampoco es Harley Quinn. Ella es una paciente más o lo que sea. O una doctora, vete tú a saber al final cómo nos la presentan. Pero hay también dos personalidades. Y cuando se juntan, de ahí la movida, es cuando se potencia o son los dos, pues, Pili y Mili, y eso está ya por los aires. Creo que va por ahí. Y cuando está ya por los aires, pues se irá y se escaparán y ya serán, pues, la personalidad de uno que sea yo, que la otra que es Harley Quinn, ya entre los dos se potenciarán y no habrá manera de disociarlo de Arthur Fleck. Hay una cosa que en efecto no sabemos, que es cómo va a ser el personaje de Harley, porque puede que sea el canónico. La villana. Bueno, hay que recordar, Harley Quinn no empieza en los cómics, empieza en la serie de Bruce Timm y allí nos cuentan que era una psiquiatra de Arkham. Quizá esa idea de una psiquiatra que, influida por el Joker, a lo mejor por lo que ocurrió en la primera película, acaba como interna, eso se mantiene porque vemos que... ella habla con él como con un cierto conocimiento, ¿no?, de su otra personalidad. Es decir, a lo mejor ella tiene ese componente de psicóloga, no lo sabemos. Pero en cualquier caso, yo creo que comparto, digamos, un temor que pudiera ser que sea una repetición de la primera película. Si lo que hay es una regresión al Arthur Fleck de la primera película, y se vuelve a dar otra vez, no, y vuelve a surgir el Joker, entonces si se vuelve a repetir el mismo viaje y no hay una evolución en el personaje de Arthur Fleck, a mí también me decepcionaría, pero yo creo que no va a ser así. Yo creo que lo que nos van a contar es que él influyó a esta Harley, que por lo tanto esa Harley es un reflejo de su propio Joker y que es ella la que hace que ese Joker vuelva a aflorar, pero no, como digo, espero que haya... por supuesto, una evolución, es decir, que no sea exactamente el mismo personaje, vale, que aunque esté medicado y esté su personalidad de Joker reprimida, que veamos un avance en la historia. Más. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Y, como la del Joker, ¿no? Claro. Ahí está. Yo quería, sobre lo que comentaba John, del tema de que, claro, de que si Arthur Fleck o el concepto de Joker tienes a un hombre bueno que se ve quebrado por las circunstancias adversas y al final acaba rozando la locura, eso no es que lo haya inventado ni lo quiera Todd Phillips ni lo quiera. Ese es el concepto base del origen de Joker. Entonces lo hizo magistralmente Todd Phillips en la primera, pero ahí está la clave, ¿no? Estamos de acuerdo en que eso, que es un hombre bueno con el que te puedes identificar, bueno, por lo menos con buenas intenciones, pero que se ve superado por la situación, por las circunstancias y acaba descendiendo a los infiernos, abrazando la locura y sin sentido, diciendo el absurdo. Espera. Pero eso es la historia de la primera parte. Entonces, esa historia ya la has contado. Entonces, a partir de ahora, o sea, lo lógico sería pensar que tú ya tienes al ser que ha abrazado por completo la locura y entonces ya la historia de que sea un hombre bueno y te tengas que identificar con él, ya la has contado. Ya eso ya fue la primera. Entonces, ahora volver a traer otra vez a Arthur para que te identifiques y tal, es lo que nosotros no queremos. No, porque la primera no consigue que nadie se enamore de él. Él quiere que el personaje Sasevich se enamore de él, pero no lo consigue. Ya no va buscando que se enamore nadie, pero ¿cómo va a querer enamorarse? Si él quiere enamorarse, él necesita el amor de su vida. Pero una vez que después de las catarsis, una vez que ha abrazado la locura que ya es una fuerza de la naturaleza. Está en su psique, está en su interior, está en su esencia, en la esencia de Todd Phillips que nos ha propuesto. Entonces, si aparece Harley Quinn, que Harley Quinn siempre ha enamorado al Joker, ¿por qué no va a provocarle? No, te equivoques, no, Harley Quinn nunca ha enamorado al Joker. El Joker manipula, usa a su antojo a Harley Quinn. Ese es un concepto... No, pero le gusta, raro. Pero le va... No. Bueno, le va... Tiene una relación con ella... Solo le gusta cuando ella se va con otro. No. Vamos a ver, si os podéis jugar con los cómics. Empezamos ya con lo de los cómics. No con los cómics. Si clavas los cómics, ya te digo yo que no va a ser. Clavado no, pero tienes que. Porque esta es una música de la Necesitas ciertos conceptos básicos que te hagan identificar al personaje. Es que. Que en la 1 estaba muy bien. Tenías los conceptos básicos de Joker. Yo creo que habéis tragado con lo de la 1 porque decís, bueno, pero al final es el Joker. Me he tragado todo esto de un tío que es medio bueno porque al final es el Joker. No, pero es que... Hostias, este concepto es el de Todd Phillips. ¿Te guste o no te guste? No es el Todd Phillips, es el de Joker en sí. Que Todd Phillips lo ha trasladado a su atmósfera. No, pero es que aunque no fuese de los cómics, aunque fuese una creación...
diferente, estaría bien igual, porque como película funciona, y no creo que estén aquí masacrando la esencia de los cómics. O sea, ¿creéis? Hombre, si haces a... Si pones a Joker... La esencia del Joker de los cómics. No, pero si pones a Joker sinceramente enamorado de Harley, que su objetivo sea conquistar a Harley y tal, sí estarías masacrando un poco los cómics, porque es que eso ya no es reconocible como Joker. Pues joder, y cuando trata de enamorar a la Sassy de la primera película. No, no. Como si Batman. ¿Hemos visto alguna vez buscar a su padre, al padre de. ¿En algún cómic se ha visto al Joker buscando a su padre? ¿Cómo buscando a su padre? Que si en algún cómic del Joker le hemos visto buscando a su padre. Como en la primera película. Como la primera, que cree que el papá de Bruce es... Ah, no, pero eso no es... O sea, pero el tema de que tú... Eso es una aportación. Eso sí es un concepto de Todd Phillips, que pues es compatible. Pues aquí esto... todo esto no, es otra pero lo, no, aportación. No, es lo mismo, no es lo mismo. Porque eso es una aportación que suma. Pero lo de que estuviera sincera... No, un momento. Que estuviera sinceramente enamorado de Harley, eso resta. O sea, eso se contradice. Lo de... contradiría al personaje. Es que ya no sería yo, que por lo menos vamos. Para... Joder, bueno, pues en cambio, lo de que busque... el guardo del Risas. En cambio, lo de que busque a su padre no afecta a la esencia de Joker. Sí misma, si está muy bien contada y el guión está muy bien y todo es, eso también, y todo claro. Es perfecto. Eso es un tema. Y otro tema es si me parece consistente. No solo... Ya no me voy a los cómics o a lo que... Me voy a la primera película. Simplemente. Claro. Si es consistente. Oye, ¿Y por qué no veis una pequeña evolución que no es la última y acabó tal y era perfecto, sino que puede tener dentro de un psiquiátrico puede ocurrir esto? No estamos diciendo que acabe, es que había que evolucionar a partir del punto del final de la primera. Pero si ya, pero es que al final de la primera, ahora van a pasar otras cosas que te tendrán que explicar aquí. A ver, te tendrás que explicar qué es lo que le ha pasado a ese hombre que... Claro, nos estamos pasando... Es un trailer, evidentemente. Estamos perdiendo de vista una cosa importante. Lo de que esté meditado, yo no lo había pensado, por ejemplo, y lo habéis propuesto vosotros. A lo mejor por ahí funciona. A lo mejor por ahí la película te lo cuenta de una forma que yo lo compro. Pero... A ver, estas películas son pequeños capítulos que tú quieres tratar la psique de Joker. No, venga, en la tercera vamos a mostrar un atraco a un banco porque ya las presenta la primera y la cuarta va a salir Batman. No. Son tres películas que abordan. Ni de Batman ni de atracos a bancos. Yo digo que para mí, al final, si son tres películas, eran tres películas muy parecidas sobre la psique de Joker. Creo que se nos está olvidando una cosa importante. A Todd Phillips no lo sentabas a dirigir una película de superhéroes ni con una pistola en la boca. Eso para empezar. Ni dirigir DC, no, que lo ni dirigir nada de DC. Es decir, él, el planteamiento del Joker lo cogió desde este punto de vista. Él iba a hacer una película diferente con el personaje. No iba a hacer la típica película de DC. Yo creo que además, tanto el título como las referencias están metidas al cazador para que gente como Master y Clown vayan al cine. Eso no se le escapa a nadie. En vez de hacer la peli 200 millones, si puedo hacer 400, mejor. Pues si pones Joker en vez del payaso asesino y pones Arkham Asylum en vez de el Grand Palace, pues va a ir mucha más gente a verla. Y desde ese punto de vista, Todd Phillips se sentó a dirigir esta película. Desde el punto de vista de que coge un personaje de DC y hace con él lo que él considera oportuno. Si no, ahí no lo sentabas. Y para una segunda parte creo que se ha repetido lo mismo. No creo que cojas a Todd Phillips de la primera parte, que no iba a hacer una película del Joker del cómic, y lo sientes ahí diciéndole, no, tienes que desarrollarme al Joker de los cómics de DC. Sí. No creo que vayan por ahí los tiros. Entonces el tiro habrá urdido esta peli y seguirá metido en la psique del personaje y habrá encontrado la historia adecuada para que lo vuelvas a sentar en la silla. Pero no solo a Todd Phillips, sino a Joaquín Phoenix, porque no veo a Joaquín Phoenix atracando un banco y esperando que Batman lo atraque. No lo veo, pero nadie ha pedido eso. Nadie ha querido que aparezca Batman, si es que eso está claro. Si lo que dices, Ado, es cierto de que Todd Phillips tenía otro interés, pero lo que no se puede negar es que en la bueno, que por cierto, yo lo hubiera ido a ver. Y tiene otro interés. Porque me gustan las películas buenas, pero bueno. Pero aparte de eso, aparte de que la encajara con Joker o con DC, la primera conseguía de alguna forma encajarlo todo. Que todo, o sea, funcionar como película individual y funcionar como una película de Joker o como una película de origen de Joker, manteniendo la esencia del personaje y demás. Eso, la primera película. Aquí puede ser que, como yo me temo con lo visto en este tráiler, que el tema del personaje original y de sus características y de su relación con Harley lo haya desechado y ahora he dicho, mira, esto está muy bien, pero no es para mí, yo voy a contar mi historia que no tiene nada que ver.
pero es mi historia y eso está muy bien. Y la película puede estar muy bien, pero simplemente es que no me parece que sea consistente con lo contado anteriormente, si es lo que yo temo, repito, es que estamos, yo no es sé. Que, cómo sí, es que cogiendo esa consistencia no hubieran hecho un musical, es decir, porque la primera no es un musical, y esto va a ser un puto musical, que nadie se engañe. No has visto aquí una puta canción, pero vas a ver un puto pero musical. Eso es el género. Estoy de acuerdo. Con el que está contada la película. Este del chat no soy yo, para empezar. Adolf Sutherland Planet, que le está diciendo no sé qué a Clown, no soy yo. Ah, no, vaya lobo, que está ahí, con el traje negro. Ahí, el traje negro, eso, perdón. A ver, yo estoy con Adolf. Yo puede ser perfectamente consistente con que sea una secuela de la anterior película. No veo por qué. Yo estoy con Adolf. Yo creo que Topflix utiliza a estos personajes de los cómics para hacer algo que a él le gusta mucho, que son los musicales, películas clásicas y ya está. Y referencias. Sí, eso es maravilloso. Es el rey de la comedia y ya está. Y entonces, bueno, bien. Si te gusta esto, bien. Que no te gusta, pues tienes ya todo está. Pero si yo la iré a ver, igual. Si es que no, o sea, pues ya está. Si lo único que podemos discrepar es en lo que parece que puede ser por el tráiler. Claro. Hemos visto dos minutos de tráiler. Bueno, sí, claro. Ahí está la clave. Pero para eso está el debate. Claro, para ver las sensaciones que nos ha sugerido. No, es que incluso el Picoide está un poco ahí abandonado, que no dice nada. Está yendo y viniendo para un bando, ¿no? Está como moderador del chat o algo. A ver, está claro que los tráilers. La función de un tráiler es ese, ¿no? Generar unas expectativas y dar nuestra opinión de lo que nos han enseñado. Pero yo sí que soy de los que piensa que cuando se trabaja con una propiedad intelectual, pues hay que tenerla muy en cuenta. No se puede hacer lo que uno le dé la gana, en mi opinión. Que se lo digan a los de Matrix, a los Wachowski. Yo pienso, claro, yo pienso como lo que han dicho Master y Clown, o sea, el Joker tiene unas bases, mínimas bases en los cómics, pues tienes que seguir esas bases. Otra cosa es que aportes extras, ¿vale? O añadidos nuevos en la historia del Joker. Y dices, vale, te lo compro. Pero yo, lo que he dicho al principio del debate de hoy, yo sigo esperando esa evolución a genio criminal. Un tío que sea súper inteligente. Pues estamos hablando de que Batman también es súper dotado. ¿Cuántos de aquí pensabais que ibais a tener a un genio criminal? A ver, yo veo a Arthur Fleck y pienso, este tío es tonto. Fleck. Le toman el pelo, todo el mundo le toma el pelo y yo no veo aquí ningún genio. Y es la realidad. Y yo no lo veo reflejado bien. No, el genio criminal no lo veo necesario en este. O sea, para lo que yo pensaba que iba a contar esta película, no veo necesario que cuente nada de genio criminal. Pero sí que esperaba, para empezar, que fuera que fuera él la personalidad fuerte que arrastra a Harley, sí, porque era también. Que después era lo que yo esperaba, porque era lo que yo entiendo de cómo se relacionan los personajes entre sí en otros medios, en el origen de ellos, de Harley Quinn, etcétera. Por eso era lo que yo esperaba. Lo que me he encontrado no parece que vaya por ahí. Por eso es lo que estoy diciendo, sin más. Sí, no. O sea, yo creo que no es necesario que sea genio criminal ni nada. Simplemente que sea consistente el retrato expresivo y emocional con el final de la primera, ¿no? Que no haya esa especie de regresión que parece que se percibe con lo visto en el tráiler, ¿no? ¿Quién sabe si luego a lo mejor ese Arthur es producto de delirios también y la personalidad dominante si es en realidad la de Joker, ¿no? Se trata más del tema de... Claro, de verdad. O sea, si fuera claro, eso, pues, yo... O vuestra teoría de que esté medicado y entonces tenga que... Eso también sería consistente. Claro, es que pueden ser muchas cosas. Y es que hablamos únicamente de las sensaciones que nos haya despertado, ¿no? Y tal. Pues de todas maneras, sin ánimo de ofender a nadie, yo creo que en lo referido a lo que decías, Ciberfricoide, en el persona que hay que respetar. Yo creo que, por ejemplo, coges un personaje como Superman, que es del que me ocupo yo un poco, y tiene un canon absolutamente, bueno, casi tallado en mármol, ¿no? Y a partir de ahí, pues, puedes tratarlo. Pero yo creo que el Joker, dejarme que yo lo poco que he leído de él, pues tampoco tienes un canon absolutamente definido, sino que tienes orígenes del Joker. Es decir, puedes jugar más, da más cancha. No digo que sea un personaje ni menos ni más que Superman, sino en el sentido de que tú puedes jugar mejor con el personaje. Ahora, tú haces una película de Superman y no puedes decir que el tío nació, no sé, en África, ¿no? Y viene de cazar leones en la jungla, yo qué sé, en una tribu. Ahí es más complicado porque no puedes asirte a eso.
pero yo creo que Joker sí da lugar a como no tiene un canon escrito en piedra, da lugar a que lo tejas como una primera parte y en una segunda llama a la segunda o uno... Totalmente, uno, sí, claro, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, por supuesto, pero es que para mí, que Joker se enamore sinceramente de una persona, como parece que sugiere el trailer, luego no digo que vaya a ser así, quizá luego... O sea, para mí sería como que Superman viniera de África y fuese a cazar leones. Claro, ese es el problema. Pero es que tampoco también, no es un enamoramiento. Yo estoy con John en el sentido que no es un enamoramiento. Claro, es que no lo sabemos. No sabemos cómo es, claro. Sí, pero imagínate... No es pero el trailer sí me lo sugiere. Duro de que necesita una novia, sino que necesita como figura, necesita una figura femenina. Sea la madre, sea buscarse un referente femenino, porque de ahí llega parte del descenso a la locura de Joker. Él necesita asirse a algo tangible, algún tipo de amor, algún tipo de afecto. En este punto, pues en la primera parte vemos cómo estaba la madre, estaba la vecina que se hacía unas pajas mentales con una relación con ella, pues aquí tienes a Harley Quinn, ¿no? Pero no ese concepto de enamoramiento de que va a ser novia y van a salir con la mano por el parque andando y le va a regalar el día de San Valentín. Mira, Ado, el propio cine te apoya tu teoría. Es que tú, o sea, lo que dices es totalmente consistente, pero no solo con toda la trayectoria global de los personajes, sino con el propio, restringiéndonos al cine live action. Por ejemplo, de Joker, claro, fíjate cuántas versiones hemos tenido y todas ellas magistrales. O sea, poco tienen que ver entre sí los Jokers de Nicholson, Ledger, el propio Fénix de la primera, el de Leto, pero el de Zack Snyder y Justice League, el otro era otra versión, en mi opinión, que se salía del concepto del Joker, ¿no? Lo que vimos en Escuadrón, no el Liger Cat, tal. Pero claro, que hemos tenido ya Jokers muy diversos entre sí y todos funcionan dentro de su tono, de su atmósfera, que es lo que hizo magistralmente, en mi opinión, Todd Phillips en la primera parte. Coger esa esencia básica del Joker y retorcerla a su conveniencia y a ubicarla en otra atmósfera, ¿no? Pero manteniendo esos datos básicos de los que hablaba Fricoide. Claro, que es lo que me da miedo, que no digo que vaya a ser así, pues es que yo creo que al final nos va a encantar a todos y tal, pero que el tráiler da, inspira, o sea, como que crea cierta inquietud de que puedan romperse ciertos elementos que algunos consideramos como básicos, ¿no? Es que ya te lo rompió la primera parte, Todd Phillips te lo rompió. No, los básicos no, para mí, en mi opinión. Sí, sí, no. Y mira, aquí lo estás viendo claro, un tío que se quiere redimir, aquí no estamos viendo y vemos a Arthur Fleck llegando al juzgado para que lo juzguen. Y apoyado por la sociedad. Fíjate, ya no estoy solo. Y él está súper contento viendo que la gente lo apoya. Es que es una especie de... Es que Arthur Fleck es Joker y Joker es un poco también Arthur Fleck, a pesar de que digáis de esa evolución de que al final es el Joker. Yo creo que... Es que Arthur Fleck también tiene esa risa contagiosa, vamos, esa risa que no puede parar. Pero pues esto me hace replantearme a mí también, o sea, lo que nos contaron en la primera película. Claro. O sea, o cómo yo lo había entendido, porque tal y como yo entiendo al personaje, tanto en esa versión como en todas, por ejemplo, el propio Joker de Heath Ledger contaba versiones cambiadas de su origen, o sea, incluso también en la propia asesina decía que no recordaba muy bien su origen, que un día lo recordaba de una forma, que otro día de otra, porque para mí una vez das el paso a la locura, es como que ya caes en el caos absoluto y ya no tienes conciencia de quién eres, sino que simplemente te mueves como una fuerza del caos, que eran esos personajes. Entonces, yo es así como veía al Joker del final de la primera película. Claro, si ahora aquí me lo cuentan de otra manera, pues tendré que replantearme, digamos, y porque si ya hay Arthur Fleck y Joker, pues ya es más bien una película de doble personalidad o así. Yo creo que va a ser eso, exactamente. Tipo dos caras más que Joker, ¿no? Yo quisiera poner un ejemplo para que nos entendáis un poco de que yo creo que habría sido más continuista si el Joker hubiese sido siguiendo lo que al final de la película, de la primera película, un tío ya loco, enajenado, y que fuese él el que le dijese a Harley Quinn, vamos a salir de aquí. O sea, la escena que vemos en el trailer de eso, olvídate, eso nada. Claro, es que eso es lo que a mí me hubiera gustado ver. Pues, y que Harley Quinn a lo mejor lo hubiésemos visto trabajando de enfermera y que el otro la hiciese, volverse loca o algo así, pero... Nos están vendiendo una cosa, pues, diferente. Sí. Ahí, Joana y Fede han planteado un tema que ha sido muy interesante en redes. He visto como mucha discusión sobre que el hecho de que aquí parece que Harley es una paciente
más del psiquiátrico de Arkham en vez de una psiquiatra, ¿no? Y ha habido como mucha controversia con eso, pero a mí eso sí que no me parece ningún problema, ¿ves? Porque es una adaptación. ¿Tú qué más da que Harley sea una paciente? O sea, a mí eso sí que, eso, ¿ves? Por eso, claro, a mí eso me da totalmente igual. Lo que no me gusta es que es lo que hemos venido diciendo durante el programa, que sea Harley la que conduzca, motive, guíe a Joker en vez de a la inversa, ¿no? Ahí eso sí me rompería un poco el concepto. Aunque depende de cómo lo plantees. Es que, claro, si todo es dentro de una atmósfera onírica, delirante, del delirio compartido, claro, puede funcionar. Todo depende de cómo lo plantees, ¿no? Entonces, pero claro, Yo tengo claro lo que ha dicho un poco Master, que a lo mejor tenéis que ver la primera película de otra manera, ¿vale? O que el propio Todd Phillips se ha dado cuenta de que tras el éxito de la primera, hostia, vamos a estirar esto más y vamos a jugar con cosas que ya jugamos, con las que ya jugamos la primera. Pero está claro que a él lo que le gusta es Arthur Fleck, una víctima de la sociedad, que ha tenido problemas familiares, que no consigue que nadie lo quiera, que le han pisado, que le han masacrado, y fruto de eso, él, en un momento dado en el metro, se carga a unos millonetis. Entonces ya se da cuenta de que la madre, el padre y tal, y todo, le lleva a matar al personaje de Robert De Niro. Pero en el fondo, él sigue también siendo Arthur Fleck, y cuando ve que sus actos de la primera película, como veis en este fotograma, que yo creo que es muy representativo, vemos atrás, uno con la máscara de Joker y la gente apoyándolo, la gente está más desquiciada que él mismo, y él se apoya en esas personas, pero él se apoya en ellas porque falsamente, y también en Harley Quinn, se ve como que el amor que le falta, pues lo consigue con ellos. Entonces eso, cuando él siente que la gente le ha dejado a un lado o que le provocan, sale esa versión loca como represión, es una cosa represiva, pero realmente, o sea, lo que Todd Phillips y Joaquín Phoenix pretenden es que tú te identifiques con una persona sufridora que en un momento dado la va a liar parda y va a hacer cualquier cosa y ya está. Bueno, yo desde luego no lo había entendido así la primera. Clown, lo que se nos está olvidando es que es un puto milagro que exista esta película. Hombre, claro. Que por presentar a Todd Phillips y a Joaquín Phoenix para hacer una segunda parte, yo creo que sean los astros, aparte de la pasta. Hombre, pero ni tan siquiera Joaquín Phoenix lo sientas con pasta, ¿eh? Ojo. Es decir, o cogías este enfoque o esta película no la tienes. Hay que abrazarla. Exactamente. Pero totalmente. O sea, no, pues es que en realidad estamos hablando de minucias, de suposiciones que tenemos sobre el enfoque y tal, pero globalmente hay que dar gracias de que podamos tener dentro del cine relacionado con personajes de superhéroes películas de este nivel de calidad, al menos en el tema visual y de realización y de atmósfera, fotografía, tal, como lo hemos visto en el tráiler. O sea, esto se eleva por encima del nivel medio del género de superhéroes de una forma descomunal, ¿no? Eso, yo creo que está fuera de toda duda. Lo que pasa es que una vez asumido eso, pues ya buscándole el tema intrincado de a ver si va a retratar la personalidad de Joker con acierto supremo y tal, pues ya entra el debate, ¿no? Pero yo creo que además hay premeditadamente una huida hacia adelante de un director como Todd Phillips a alejarse del cómic. Mira lo que te digo. Totalmente. Veremos, claro. A ver. Por eso se adentra en el musical. Yo creo que tiene un pie en cada mundo. Yo creo que en la primera, como además han dicho bien Clown y Master, representa muy bien la esencia del personaje del Joker. Es una versión de su origen perfectamente compatible con lo que es la esencia de ese personaje, del famoso un mal día, no sé qué, todo eso, ¿no? Pero también añade sus cosas, el tema social está ahí, es decir, no, yo coincido con Clown, no es que el Joker se quiera convertir en un líder social, pero sus acciones hace que esa gente que se pone la máscara del Joker lo vea así. Ahí está. Es decir, eso es desde el punto de vista de la gente que lo sigue, ¿no? Desde su punto de vista. Entonces, hay cosas ahí que él... pero para mí esa película tiene un pie en el mundo del cómic y otro pie en lo que sería un drama psicológico. Y yo creo que esta película le va a pasar lo mismo. Yo sí creo que vamos a tener... una esencia, por supuesto, con sus particularidades, pero que en esencia vamos a tener los personajes de los cómics, ¿no? Pero en esta versión. Y yo me quedo con una cosa que antes ha dicho Jonah, que me parece fantástica, que no lo había pensado, y es cómo cada versión del Joker que hemos tenido nos da un aspecto distinto, porque es un personaje también muy poliédrico, también hay muchos Jokers distintos dependiendo de la versión. Entonces, que hayamos tenido, como decía el Joker payaso con César Romero, ¿no?
el gángster puro de Jared Leto, el maestro criminal de Ledger, ¿no? Es decir, cada Joker ha aportado lo suyo, y Todd Phillips y Joaquín Phoenix lo que están abordando es la parte más psicológica y más intimista, más personal, ¿no? Y van a seguir por esa exploración, y yo creo que no se van a meter probablemente a lo mejor en el terreno criminal demasiado. Puede que al final de esta película, o si hacen una tercera, haya sus cosas, pero no creo que sea un ángulo que a ellos les interese mucho. No, y como ha dicho Adam, por ejemplo, es la primera secuela que hace Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix nunca había hecho. Pero nunca. Entonces, para que esta gente siga haciéndonos estos peliculones, pues tiene que ser con este acercamiento. Entonces, la gente que quiera ver una película, pues eso, lo que hemos dicho antes, del Joker atracando un banco y dejando unas caritas sonrientes. Pero lo que nos van a dar puede ser muy interesante. Yo lo que sí que quiero, y es el único temor que veo, es que no se repita el esquema de la primera simplemente con Harley, que es lo que decías tú, Clown. Espero que eso no sea así, espero que haya evolución, es decir, que aunque la personalidad de Joker esté reprimida, ese Arthur Fleck que veamos no sea el mismo que antes de haberse convertido en Joker, porque tampoco puede ser exactamente el mismo después de todo lo que ha vivido. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo tratan. Mira, hay una. Yo creo que de casualidad he dado con este momento que es muy, muy, muy representativo. Él está vestido de blanco, él está con el maquillaje de Joker y le dice, porque cada fotograma de este tráiler está súper pensado. El montaje, los comentarios, este Toffoli no se deja nada al azar, ¿eh? Parece que es una película que se basa en Taxi Driver y en El Rey de la Comida, pero luego tiene un montón de easter eggs por todos lados. Entonces, esta frase de te diré que cambió, ya no estoy solo, fijaros, está de blanco, que hace contraste con el fondo de negro, pero de repente se ilumina algo. ¿Qué es lo que hace que su vida se ilumine, se dé de color y tal? Le diga, el personaje le diga, Harley Quinn. ¿Qué es esto? Esto es lo que es, y ese es el final. El Joker, como Joker, porque aquí está pintado, iluminada su vida con el personaje de Harley Quinn. Y ya está, o guste o no guste, esto es lo que es. Que luego al final de la película pase otra cosa, que yo ya sé que va a pasar. O bueno, pues ya se verá. No sé, yo espero que no sea así, ¿no? Que sea Harley la que ilumine la vida del Joker, ¿no? Eso concepto. Vamos no me a ver, gustaría... es un solo personaje. El resto le detesta, el resto lo odia, o el resto lo creen que es esta figura. Ella representa a la sociedad. Pero ella también en sí misma es otra persona, es otro personaje que va a evolucionar. Pero bueno, él se siente amado por esa sociedad, por esa como un antihéroe. ¿Entiendes? Una sociedad también un poco desquiciada, una sociedad pues enloquecida. Esta Harley Quinn pues no es un personaje en plan, ay, la dulce Harley Quinn, no, es un personaje jodido y también un personaje conflictivo, ¿sabes? Y este personaje conflictivo hace que el Joker sea más Joker. Dentro de su vertiente, pues jokeriana, como queréis llamar. Uh-huh. O sea, que no, aquí no estamos viendo a Arthur Fleck. Sí. ¿Entiendes? ¿Eh? Que Lady Gaga, que Harley Quinn, que el personaje de Lady Gaga, no hace aflorar a Arthur Fleck. Ya, ya, ya. El propio Joker, yo creo que además al Joker le gusta tener su séquito, su grupo criminal o su gente. Y entonces ella representa a esa gente dentro de Arkham y en su vida, ¿sabes? Que no sea esto como en los cómics. Joder, pues esto es lo que quiero. ¿Sí? Yo lo veo así. Ese enfoque no lo compro mucho ni me seduce demasiado, pero claro, no sabemos si va a ser así tampoco. Pero bueno, que tienes que estar abierto a que Todd Phillips nos traiga un enfoque que choque diametralmente con cosas vistas en los cómics, porque es a nivel de fuerza hacer que el personaje pues evolucione por un lado, que a lo mejor a muchos no les gusta y a otros sí. Y con el paso de los años y las décadas, mirarán esta película y dirán, joder, pues mira lo que se hizo con el Joker y que cambió lo de los cómics y nos encantó. Y yo, está. Bueno, yo, sí como... que tengo esperanza en que la película dé un giro, la verdad. Y así que ya veremos. No creo es que si siempre repetimos, pues no se hubiese hecho esta secuela. Así de claro lo tengo. Bueno, no sé qué queréis aportar. Antes de que la secuela del Barça. La secuela se podía haber hecho igual porque realmente la historia
de cómo Harley Quinn conoce a Joker en Arkham nunca se ha hecho en el cine. Es decir, que se podría haber hecho perfectamente como adaptación de la historia original o parecida a, o conservando la esencia. Es decir, que no vas a repetir esto. Además, es que no sé si se ha entendido. Cuando yo he dicho que me gustaba que fuera el Joker de los cómics y tal, no me refería ni a que atracara bancos, ni a que salga Batman. Pero hay gente que quiere eso. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos en ese bando. No sé si se ha entendido esto. Tal vez Fricoide. Yo, pues sí, a mí me hubiera gustado. A Fricoide ya le conozco. Porque no, pero bueno, no, a ver, yo no quiero verle atracando un banco, no sé, pero a lo mejor una película más rollo Scarface o algo así me habría gustado. Claro, yo también te compro una versión de Scarface. Ya con los miembros de Arkham, Harley Quinn y tal, estaba claro que iba a ser muy psicológica como la primera y que te iba a contar la relación de Harley Quinn con Joker. Y estamos perdiendo vista aquí el tablero de juego. Es que esto va a ser muy diferente cuando lo vayamos a ver al cine. Estamos imaginando una película en base a este tráiler de la primera y no va a ser eso. Es que va a ser un puto musical. Y nos va a cambiar la percepción y aquí se han cuidado muy mucho de eliminar cualquier atisbo de musical. Es decir, todo lo que estamos pajeando en la cabeza, lo que puede llegar a ser esta segunda parte, en cuanto veamos el tablero de juego en el que se desarrolla, lo vamos a entender en el cine. Esto es un musical, señores. No se va a parecer ni tan siquiera a la primera parte. Y se han cuidado muy mucho de eliminar... Yo creo que han cogido lo de la escalera del final, que si tú coges esa escena con la música bailando, y lo han expandido para toda esta película. Sí, claro, pero fíjate, John, que dices, si estamos de acuerdo en que no queremos repetir otra vez, ¿no? Que queremos innovar. Pero claro, eso es precisamente lo que estamos diciendo, ¿no? Porque a nosotros nos sugiere como que por lo visto en el tráiler, como que nos sugiere que quieren volver a repetir el concepto de la primera, ¿no? Como si hubiera una especie de regresión en el personaje de Arthur Joker, y es lo que no queremos, ¿no? Que queremos verlo evolucionar a partir del punto en el que interpretamos que se quedó al final de la primera, por eso. Pero a lo mejor la evolución es que a lo mejor Joaquín Phoenix y el Todd Phillips no quieren llegar hasta eso. Quieren quedarse en esta trilogía o en las dos películas simplemente con esta dualidad de Arthur Fleck y Joker. Ya está. No te llevará a un completo de decir, ya hemos querido al Joker definitivo y tal. Claro, no, pero no, si... A medio camino siempre. Siempre están ahí jugando. Claro, pero dentro de la idea global de que nos ha gustado el tráiler, el miedo que podemos tener es como que se repitan esos conceptos de la primera. Entonces estamos de acuerdo en que no queremos que se repita, sino ver evolucionar a esta versión del personaje. Depende de lo que cada uno es le pida. No se puede repetir. Claro, si el concepto es diferente, no se va a repetir. Las situaciones no van a ser las mismas. No va a beber de la primera. No se puede repetir porque el concepto de la película es radicalmente opuesta. Pero si es otra vez a Arthur, con la personalidad y la expresividad. Es que odio repetirme, pero es que lo vas a ver en otro tablero de juego. Por eso Todd Phillips ha hecho esta peli, porque es una peli que va a ser diferente. Va a ser muy diferente a lo que estamos viendo. Sí, yo así lo espero y deseo. Arthur no va a desaparecer porque ya lo veis en el tráiler, que está ahí tranquilito, viendo su peliculita y un poco acomplejado y un poco en muchos momentos ahí que no se va a levantar y se va. O está empastillado o está... Yo viendo lo de la primera película, todos esos momentos de intimismo en que le perdona la vida también al amigo, le dice, no, tú no me has hecho nada, a ti te voy a perdonar la vida porque ahí ya está matando a todo el mundo. Pero le perdona la vida a aquel. Entonces, pues eso es lo que... Aquí también yo creo que va a matar a personas, ya lo hemos visto en el trailer y la va a liar parda, pero luego tiene sus momentos en los que tú vas a empatizar con él, que no va a ser un hijo de puta así tal cual. De todas formas, lo que hablabais antes de que era musical y eso iba a hacer que iba a ser muy diferente. A ver, si yo realmente, el que sea musical, si lo piensas, tampoco es tan rupturista con la primera, porque en la primera, o sea, no solo están las escaleras, también está la propia escena de él cuando se mete en el baño y hace esa especie de baile. Y el comienzo con la cartulina también. La cartulina, sí, bueno, y incluso la escena final también tiene una canción. Bueno, incluso ya el concepto de que en musical o que en esta película todos sean fugas mentales de los personajes que se evaden a otro mundo, eso ya estaba en la primera película, cuando él se imaginaba el personaje. No pierdas de vista que aquí saldrá gente cantando. No es que haya secuencias oníricas que estén apoyadas con melodías. Es que va a haber números musicales. Y aquí no te los han mostrado. Por eso que cuando uno se siente en la butaca del cine, va a abrazar esta peli de otra manera.
Claro, pero el concepto de Joker y Harley cantando en medio de una atmósfera que refleje su percepción distorsionada de la realidad me resulta muy atractivo. O sea, yo creo que sí que, claro, sí. O sea, creo que hay, los números musicales pueden servir bien a la representación de esos delirios compartidos que dan el título, ¿no?, a la película. Ahí sí que... sí, pues puedes meterte incluso, a ver si no te meten un número musical en el mundo real, ojo. Vamos a ver, hay una escena en el tráiler donde se ve que se fusiona la realidad con que están ellos dos bailando con fuego detrás y tal. Mira aquí se ve perfectamente cómo ella, bueno, hay un momento en el que rompe un... que está viendo. ¿Creéis que las canciones solo se van a dar en el mundo que ellos se imaginan o se pueden dar en el mundo real también? Ahí ya sería un musical completo, porque si tú estás bien en el mundo real y estás subiendo las escaleras cantando, ya te has metido de lleno absolutamente. Claro, pero hay que tener en cuenta también la ambigüedad de la primera peli con respecto a eso, ¿no? En el que no quedaba claro prácticamente de qué parte de la peli era onírica y cuál real dentro de su propio universo de ficción. Entonces, podría mantenerse esa ambigüedad, ¿no? Tan sugerente, tan sutil, que tanto apoyaba. Hombre, este es el momento. Mira, aquí, esto es realidad. Ya se han escapado, ¿ves? Y esto es ficción. Esto no es ficción. Sí, eso. Bueno, ficción, realidad. Es que no sabemos, claro. No sabemos. Esto es realidad. Esto ya es realidad. Este momento de realidad posiblemente sea su homónimo al que has puesto anterior. Al que estén sintiendo ellos en su cabeza. Es el anterior, cuando están bailando así. Puede ser. O sea, que es la misma secuencia en la realidad y en el mundo de ellos. Tiene pinta porque encaja la posición de baile es muy parecida. Sí, puede ser. Perfectamente. Que esto que están sintiendo aquí es esto mismo. Yo creo que son dos momentos distintos, pero como al final lo conseguimos. Lo que soñamos en Arkham, al final lo hemos conseguido. Puede es el fin también. De fiesta. Como un poco fin de fiesta. No, bueno, el escape de Arkham yo creo que es el final de esta peli. Que es... Yo creo que no, pero bueno, ahí me callo ya. Ya con lo de Freecoide. Que van a atracar un banco, vamos. Con la exclusiva de Freecoide. Imposible eso. No he dicho nada, ¿qué he dicho yo? Por culpa de la exclusiva de Freecoide. ¿Exclusiva? ¿Qué dices? Sí, lo de la escalera. A partir de ahí. Ah, bueno, vale. Ya. A partir de ahí. Ya sé. Ya hay. ¿Qué quieres que te diga? Estaba en Nueva York, es lo que hay. Eso fue demasiado revelador. Lo de la escalera, para mí, se ha cargado una gran sorpresa de la película. Pero bueno, es que ¿cómo ruedas eso? Porque es que mira que taparon y tal, pero no lo han podido tapar todo, porque había vecinos grabando y tal. Además, lo que canta ahí es el lema de la película, lo de The world is a stage, ¿no? El mundo es un escenario. Ese es un mensaje muy importante. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante para hacer solo un tráiler. Sí, casi tres horitas. Un teaser trailer, ¿eh? Ya lo que da de sí. Fijaros, es que es esto. Es que da de sí, da mucho jugo, ¿eh? Muchas cosas que comentar. La peli del mundo de superhéroes con mucha enjundia. Entonces. Así que nada, con esto y en bizcocho, pues hasta otro debate. No sé si a las 8. Gracias, Ado, por tu presencia. Un saludo a la gente de Sótano del Planeta. Seguro que traes un debate genial de Joker. Gracias a ti. Un placer, Ako, siempre estar por aquí. Una pasada de gente. ¿Te gustará ver la opinión ahí que se tiene en el sótano? A ver, ¿para dónde? Sensacional. Técnicamente, JC es un... Okay, dice Ansu y Carmen y... Hay gente muy cinéfila en el sótano. A mí me encanta porque tocas todos los palos, ¿eh? No, a mí de vez en cuando me gusta salirme. Con Francis, me gusta salirme del cine también de superhéroes. Y hay gente que le pega todo y es una gozada. En los chats internos es una maravilla porque la gente ve de todo y eso es fundamental. Sí. Además, estoy yo aquí en el chat también, ¿no ves? Al final ahí, dos, sótano, están atentos y tal. También he visto que está mi abogado por ahí. Clones, ah, sí, está el abogado de Fico. Está mi abogado por ahí representando. De hecho, no lo tenemos ni planificado todavía eso, pero bueno. ¿Cuál es Fico? El abogado de Fico, he visto yo por ahí antes. Está mi abogado por ahí. Creí que ibas a hacer la rima cuando te he preguntado por tu abogado. Exactamente. Ah, ya. Qué malo sois.
Bueno, lo dicho, Cinefricoide, gracias, gracias Jonah, Master Wen, Clown, como siempre hay. Hoy, la primera vez que tenemos un verdadero debate, porque siempre dicen que son charlas de amigos. Claro, eso, yo quería darles las gracias por el, joder, porque me he pasado muy bien, ha sido muy estimulante el debate de hoy y me ha encantado todos los argumentos y posiciones de todos los ponentes, o sea, había estado, yo creo que ha quedado muy interesante el tema y... Va a ser más interesante este debate que el de la película al final, ya veréis. No, yo creo que la película va a ser un pelotazo al final, pero bueno, va a ser interesante diseccionar cada aspecto y hacer elucubraciones, suposiciones de cómo puede ser y tal. Que joder, va a ser un viaje fascinante hasta el estreno. Los musicales tienen muy mala fama, joder, y los musicales son sensacionales, tío, es que es una pasada, hay pocos musicales malos, joder. Que te tienes que aferrar a esta película porque Batman 2... Sí. Claro, pero por lo menos tenemos esta que veo, es que es... Ahí estamos hablando vamos a agarrarnos a esta por lo que pueda pasar. Dicen que le había dejado James Gunn notitas a Todd Phillips. Yo no me acabo de creer esto, ¿es cierto? Él lo dijo hace unos meses. Y haber dejado y Todd Phillips haberse limpiado el culo. Eso, porque dijo que... Sí, dijo hace varios meses que dejó notas a Todd Phillips, pero que Todd Phillips tenía la libertad de tanto como usarlas como ignorarlas por completo. Pero que sí, o sea, básicamente Espera. Estaba escribiendo ahí que por si acaso, si es que es un éxito, yo tenía algo que ver, ¿no? Sí, creo que me las pasas en papel así suavecito. De tres capas a poder ser. Oye, se nos olvida el audio ese que salió en su momento. En el que le dice. Perdón, este no. El audio en el que le dice Harley al Joker: tú puedes ser cualquier cosa, porque tú eres el Joker. O sea, es ella la que le incentiva, de nuevo, otra vez, en ese audio. Tú puedes hacer cualquier cosa, ¿no? O algo así, porque tú eres el Joker. Sí. Bueno, y otra cosa que James Gunn no ha presentado esto en la CinemaCon, o sea. Parece que va la cosa... ¿No ha habido una presentación de esta película? Solo habla de su libro ese chaval. Habla de Guardianes de la Galaxia 3, creo que habló, y dando las gracias a las salas de cine. Él solo habla de su libro, sí. Anda, que presentar ese logo en la CinemaCon... Mejor me callo. Sí, no sé. Por cierto, me acaban de pasar una captura súper chula. A ver si puedo recuperarla... Tengo tanto por aquí. Pero bueno, vamos a ver si. ¿Creéis que lanzarán un nuevo tráiler? O ya con esto. Sí. Está definido como teaser trailer. ¿Qué comparativa? ¿Qué estética? Claro. Porque no hemos hablado del poderío visual que tiene la película. Fijaros que no hemos hablado nada de cosas que son increíbles. Claro, pero porque lo hemos dado por sentado. Es tan excelso, ¿no? Sí. Es que eso como que no hay debate, ¿no? Ahí, porque ahí yo creo que hay consenso en que a nivel visual, pues, y de atmósfera, de iconografía visual, o sea, vamos, yo ahí no veo nada que objetar. La gran pregunta es, ¿será el personaje Harley Quinn un personaje imaginario? Porque es que se juega aquí en una. Hay una línea muy fina, ¿eh? Muy fina. Sí. O que sea imaginario, o que en verdad sí sea la psiquiatra de Arkham y que él se la imagina como una paciente más, también puede ser. O sea, hay muchas opciones, la verdad. Es que yo creo que ella no es psiquiatra en la película, pero no es ni psiquiatra ni enfermera. Ya os lo digo. Sí, y no sé por qué eso ha dado lugar a tanto debate en las redes. Yo sí que me parece un elemento que no es para nada esencial, que sea psiquiatra o que tenga... No sé, es curioso, ¿no? Como mira, veces, esa es una gran libertad que tiene Todd Phillips en esta película, pero juega mucho con lo que es Lady Gaga fuera, o esta actriz fuera del mundo. Sigo refiriéndome a Sucker Punch. Esto puede ser una realidad dentro de otra realidad, dentro de otra realidad, ¿eh? Y se queda tan pancho el director. Y le gustará mucho para hablar, porque sería Matrix 5 cubierta en forma de secuela de Joker. Esperemos que no. Será un remake encubierto de Matrix 5. Es de Warner también. O sea, pudieran estar la hermana buena de Wachowski detrás de este producto. Yo no creo que el personaje de Lady Gaga sea completamente imaginario, porque sería una repetición de lo de Sassy Beats en la primera.
No. Bueno, no era imaginario, ¿no? Era... Sí, pero la pena imaginaria real, pero algunas acciones. Lo que vivía con ella. Eso sería. Clown. Eso sería un giro de tuerca cojonudo, porque entonces Harley no hace que algo se despierte en él, claro, sino que él crea un personaje que hace que él se despierte para salir, sí, de esa visión. Sí, sí. O sea, sería una revuelta dentro de la revuelta. Eso es, sería una genialidad. Cuestión, claro, es que por eso decía que depende de luego cómo lo plantees, ¿no? Él claro, se inventa un personaje que él necesita de cara a lo que hay en la sociedad para hacer salir eso, algo que él quiere, que su cuerpo, sí, quiere que salga, pero no sale. Necesita algo, sí, para salgar. Claro, como decía antes, más, pero ojalá ello, fuera, ¿eh? Sí, eso es que eso se votaría, vamos, se firmaría ahora mismo. El planteamiento da para ello perfectamente y sería muy interesante porque estarías analizando la película durante muchísimo tiempo, como lo han pasado este tipo de pelis que se desarrollan en diferentes realidades. Lo que pasa es que en el tráiler hay tantas escenas en las que la vemos a ella sola que yo tiendo a pensar que es muy complicado, porque si no aparece el otro personaje, ¿qué pasa? Que él ya se crea una mega movida, que no, porque sin, de lo que la otra hace cuando no está delante de él. Claro, hombre, el tráiler sí que transmite. Perdón, que me vas a disculpar, pero me tengo que ir ya, ¿vale? Un placer, venga, señores. Me tengo que salir. Venga. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Bueno, pues es el, claro, último. Sí. Y ya sí, por eso vamos, que va a meter el PSG gol, aunque yo creo que no, que ganará. Uy, si ya va ganando el Barça, o sea, Federico, mejor que no veamos más. Ya estamos jodidos. Claro. Buena semanita, bueno, está. Entre que no te ha gustado. No se ha gustado esto ya. O sea, hemos salido perdiendo en todos los sentidos. Porque no se ha gustado a mucho y también ha perdido el mal. Bueno, sí, ha perdido. ¿Cómo que no nos ha gustado? No, claro, es que como el debate está centrado en elementos polémicos, parece que no nos ha gustado, pero yo creo que globalmente nos ha gustado a todos, ¿no? O sea, puede que más o menos que algunos elementos te hayan creado cierta inquietud y tal, pero a nivel global, o sea, las sensaciones generales son, vamos, buenas, ¿no? O sea, es que esto es, hay, bueno, nivel, calidad y locura aquí. Quedaros con esta idea. Quedaros con esta idea. Personaje de la realidad que hace que el Joker se monte. Este tipo de pelis hoy en día, en el mundo de superhéroes, en el género, es un regalo. Es un regalo, porque la mierda que nos estamos tragando, tanto en Marvel como en DC, esto es un regalo. Y que un tío como, claro, Todd Phillips y Joaquín Phoenix haya prestado esto, hay que aceptarlo como un regalo. Y luego ya abrazarlo según cada cual, pero esto es una maravilla. Gracias. Se ha extendido un poquito el debate porque iba a acabar esto a las 9, pero bueno, a veces no se controlan los tiempos. Y adopten gatitos, es verdad, sí, que es una maravilla. Son muy, muy buenos y muy sanos. Aquí está Caperucito para confirmarlo. Bueno, nos vemos, cuidados y hasta otra.